Amigos deportistas, muy buenas noches, saludos y bienvenidos a otra jornada más de la acción de los Mets de Guaynabo directamente desde el Mario Quijote Morales, ocasión que recibimos a los Cangrejeros de Santurce. Saludo de parte de quien les habla, Jaime Rullán Meléndez, hoy en la parte técnica, como siempre, el compañero Chucky Miranda, en los comentarios, estadísticas y numeritos de este partido, Carlos Valero Viruet. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Jaime, y buenas noches a todos los que están en sintonía. Otro partido contra un equipo de nuestra sección, la sección B. Esta noche los Cangrejeros de Santurce, que han estado jugando frío y caliente, pero vienen de ganar ayer un partido importante para ellos frente a un gran equipo, los Atléticos de San Germán. Definitivamente la llegada de David Stockton le da una dimensión distinta a un equipo que va a repartir mejor el juego. Es un equipo bien confeccionado por una gerencia sumamente profesional y que han trabajado duro en este equipo de los Cangrejeros de Santurce. Por otro lado, podemos decir que Guaynabo viene de otra dolorosa derrota, un gran esfuerzo. Yo creo que hay que quitarse el sombrero ante esos jugadores tipo Oenis Medina, el trabajo que hizo también Miranda. Yo creo que Germán Miranda y Medina fueron la noticia destacada. La consistencia que sigue teniendo nuestro refuerzo Mitch Creek, pero al final prevaleció un equipo de Fajardo en una dolorosa derrota, repito. Lo único positivo que vimos ese banco jugando muy bien. Hoy hay una noticia positiva. Va a haber un nuevo refuerzo en el equipo de Guaynabo, quizás temporalmente, porque se espera que para el próximo partido la gran figura de Marcus Cousins, que se ha estado hablando en todos los medios, estaría disponible. Gary Brown debe estar disponible para el próximo partido y hoy está el dirigente Omar de regreso, Omar González, de regreso a la línea por los Mets de Guaynabo. De hecho, Marcus es tan grande que también salió como una noticia del baloncesto superior nacional como un jugador que se integra a este torneo y que además de eso es un jugador con vasta experiencia en la NBA, también jugador que representó al equipo de Estados Unidos en las Olimpiadas de Río de Janeiro en el 2016, y no solamente lo representó, tiene una medalla de oro colgada en su cuello, también participó en el Mundial del 2014 y su trayectoria en la NBA es conocida, así que sin duda va a ser una gran adición para este equipo de Guaynabo, que como tú decías ha estado jugando muy bien, pero ha tenido algunos huecos ofensivos y defensivos en la pintura. No tenemos los hombres grandes con los que comenzó este equipo y esperamos que el caso de DeMarcus nos dé esa flexibilidad, además de que es un gran jugador también ofensivo. Y yo creo que habla de la dirección que tiene el equipo, la gerencia de Guaynabo, comprometido. Era más fácil en un 1-8 no hacer movimientos muy grandes. La temporada empezó con mil dificultades, con lesiones, con problemas de salud en jugadores importantes. Jonathan Hahn, que significa tanto en el liderazgo de este equipo, también lastimado. Se espera que hoy pudiera jugar algunos minutos. Pero en el último partido, Guaynabo jugó sin 5 de sus estelares jugadores. Y eso yo creo que repito, que habla muy bien del esfuerzo que hizo el equipo, del trabajo que hizo también como en la dirección Alvin Cruz, que hizo un gran trabajo también, y hoy repito, se une nuevamente el dirigente del equipo, Omar González, y yo creo que aquí lo importante es que tenemos que seguir evaluando. Claro, queremos ganar todas las noches, quisiéramos empezar una ruta positiva, pero lo cierto es que hay tiempo todavía para reaccionar. Uno tiene que empezar a ver las distancias que hay de esa cuarta posición, de esa tercera posición, y yo creo que esa debe ser ahora el objetivo y la mentalidad que tenga el equipo de Guaynabo, aunque hoy todavía nos faltan varios importantes jugadores en la plantilla de los Mets. Hay un punto que ya tú habías mencionado cuando comenzamos nuestra transmisión, que es que tuvimos la oportunidad de ver al banco más allá del banco regular, más allá de los Orozco y más allá de Crawford. Cuando uno empieza, hemos visto muchachos en un segundo y un tercer nivel que sin duda hicieron un gran trabajo en un momento de mucha necesidad. No es lo mismo tú entrar a juego teniendo a tus estelares que te ayudan en esa primera o segunda oportunidad, que tú entrar con una responsabilidad como si tú fueras estelar, como es el caso, por ejemplo, de Germain, que venía a correr la cancha, a defender y a conseguir sus puntos. También lo hizo en los rebotes. Y yo creo que esa oportunidad que se le dio mostró la calidad de este banco, que nosotros lo habíamos mencionado. Habíamos mencionado de que este año Guaynabo tiene mayor profundidad, pero no es lo mismo mencionarlo que verlo en efecto. Y yo creo que esos jugadores que lucieron bien van a ser mucho mejor cuando tengan también compañeros de otro nivel. Yo creo que ante la ausencia de varios de los jugadores importantes para el equipo de Guaynabo,
otros que son sumamente importantes, su actuación y su contribución, que tiene que ser ahora más significativa, es los Jason Page, que tiene ese triple, que tiene esos movimientos explosivos atacando al canasto, lo que puede hacer EJ Crawford, que con su triple pudiera abrir la cancha. Y hay que observar cómo hoy se comporta de manera colectiva, porque si algo ha demostrado la temporada, por lo duro que está el nivel de esta temporada, es que usted necesita que las contribuciones sean colectivas. Aquí, actuaciones individuales extraordinarias las tenemos todos los días de Mitch Creek, y ese tipo de cosas pues son sumamente importantes, pero no te definen una victoria si no vienen acompañados del trabajo de otro de sus compañeros. Además, que si es la constante del equipo contrario, va a ser los ajustes. Y si todas las noches es el mismo, el otro equipo va a decir, pues vamos a doblar a Creek, vamos a hacerle la bola imposible, vamos a tocar la bola en el piso. Y entonces tu estrategia se queda en una sola dimensión. Aquí lo importante es que Guaynabo ha tenido distintas personas, distintas estrellas, distintos héroes que no han podido consumar la victoria, pero que sin duda han demostrado una gran versatilidad y un gran juego. Bueno, cuando estamos viendo el equipo de los Cangrejeros del Santurce, tienen un refuerzo como Pardon, que ya tuvimos la oportunidad de verlo en el juego anterior. Tienen a Cliff Durán iniciando, uno de los querendones en un momento dado de los Cangrejeros, el David Stockton, que originalmente iba a estar con el equipo de Macao. Matías, que también es un veterano, uno de los grandes en los equipos 3x3. Y Isaiah Palermo, que estará también comenzando. Mientras que Soares, que hoy se une al equipo de Guaynabo, habría que ver en qué tipo de asignación, pero es el centro que estará en el centro del tabloncillo para ir al brinco frente a Derek Pardon. Completa también Onsi Branch, que lució muy bien. Page, habíamos dicho EJ Crawford, y el refuerzo Mitch Creek por Guaynabo. Esos son los cinco que están por los Mets. Estamos listos para el comienzo del partido. El equipo de Santurce, como dije, viene de vencer 90-80 ayer al equipo de San Germán. Se ha colocado en la cuarta posición con 3 victorias y 4 derrotas, los Mets con 1-8. Balón al aire, domina la primera posición Santurce, la tiene David Stockton, que cruza la mitad de cancha con la defensa de Page, entrega detrás del tiro libre a Pardon, que lo defiende Soares. Pardon con sus movimientos, buscando a quien pasar, entregando en el lateral derecho. Matías echa las manos de Cliff Durán. Cliff Durán detrás del tiro libre con la marca de EJ Crawford, entrega a Matías. Matías busca la penetración frente a la defensa de Mitch Creek, en retirada en el intento, suelta, y en el tapeo de Soares se produce el canasto. Los primeros dos para Santurce. Así es, estamos comenzando el choque aquí en el Quijote Morales. Guaynabo, su primera oportunidad ofensiva. En golf, en el soccer, eso era un autogol. La tiene Soares en la pintura, recibe Mitch Creek con explosivos movimientos contra el cristal, el canasto para Creek. Los dos primeros puntos para el refuerzo de los Mets, que empata el partido en el primer minuto. Con 9 minutos 10 de acción, la tiene Cliff Durán, que busca la cortina. Ataca por el lateral derecho, se detiene, suelta a distancia, el canasto de 2 para Cliff Durant. Que de esta manera también aporta esta ofensiva del equipo de los Cangrejeros. Jason Page entrega a Creek, que amaga de 3, pero le pasa a Soares, que corta contra el cristal, el canasto para Timothy. Que sin duda lució bien en ese juego como centro al fin, buscando el cristal. Con 8 con 47 cruza Stockton hacia la ofensiva, lo está defendiendo Page. Ahora se detiene, ataca de 3, se queda cortito Mitch Creek con el rebote. Adelantado con Jason Page, le pasa a Creek, se va hacia el canasto, recibe tremendo tapón de Palermo. Con el balón ahora se queda entregando Stockton en el lateral izquierdo a Palermo. Es de con Matos, Matos en la línea de base, lo defiende Soares. Retirándose Matos, ahora se detiene, hace el intento de 3 y falla, rebote luchado. Pardon con el balón, 14 más para los Cangrejeros. A Palermo con Pardon, Pardon con la defensa de Onsi Branch, lo va a atacar. Ahí lo están doblando, tremendo el tapón de Soares, y están determinando balón entre 2, y corrió con el balón. La bola pertenece nuevamente a Guaynabo. Cualquiera de las dos la compramos nosotros, si es balón entre 2 o si es que corrió con el balón, pero finalmente prevalece el que corrió con el balón, así que la tienen los Mets, estamos iguales a 4 puntos. Muy inteligente la ayuda que trajo Soares, ahí sabe que dominaban, Pardon dominaba fácilmente a Onsi Branch, recibe otra vez en la pintura Mitch Creek, incómodo, suelta cortito, falla, el rebote se queda con ella, Creek ataca otra vez Soares, contra el cristal el canasto para Timothy Soares. Y hasta el momento está luciendo bien en su posición de centro, jugando en la pintura para los Mets. 6x4 domina Guaynabo, Stockton con su movimiento a Matías, Matías detrás del tiro libre en el lateral izquierdo a Palermo, que ataca ahora de 3, ahí va eso, el canasto para Isaiah Palermo. Primer triple del partido lo consigue el equipo de Santurce, que toma el comando 7x6. Cortando Soares
Suárez, buen pase de Jason contra el cristal, vuelve a producir Timothy. Sí, señor, y lleva 6 puntos, 6 de los 8 que ha logrado el equipo de Guaynabo. Empiezan los intercambios de delantera, Stockton la tiene, una por 8 por 7, interceptando ahora, buena gestión de Onsi Branch, adelantado con E.J. Crawford. E.J. Crawford busca irse hasta abajo, suelta cortito, falla, pero en la jugada recibió falta personal. Aplicándole velocidad ahí a su transición el equipo de Guaynabo. Le cogen la falta personal a Matías, la primera, de Matías la primera del partido. Estará Crawford en el área de tiro libre, 8 por 7, está dominando el equipo de Guaynabo y con la oportunidad de ampliarla a 3 la delantera. Después de uno ver a Guaynabo jugar tan bajito en el último partido, que tuvieron que darle una gran responsabilidad a Oenis Medina, que quiero acentuar nuevamente el gran trabajo, subrayar lo que hizo Oenis Medina, lo cierto es que la presencia de Suárez cambia un poco. El primero, con dificultad, lo consiguió. Esto es un juego de estatura. Y si tú no tienes un jugador número 5, un jugador espigado, estás dándole mucha ventaja. Al contrario, eso nos pasó en el último partido. El segundo busca completar la jugada, que son los Mets. La completó. Así que comenzamos bien de 2-2 del área de tiro libre. Primero 2 para Crawford, 10 por 7, domina Guaynabo. Stockton cruza hacia la ofensiva, se mueve al lateral derecho, confronta problemas. Y ahora la defensa del equipo de Guaynabo está provocando un balón entre dos. Vamos a ver la flecha. La última fue que corrió, me parece que fue que corrió lo que le dio el balón al equipo de Guaynabo y por eso la recibe nuevamente. Ah, bueno, así que aunque la flecha mandaba, marcaba a Guaynabo, se la van a entregar al equipo de los Mets. Aquí vamos al ataque. Hoy están los dos dirigentes en propiedad. Nathan Beebe, un reconocido jugador de nuestro baloncesto, de nuestra selección por el equipo de Santurce. Y Omar González, un exitoso dirigente internacional por los Mets. Recibe Soares, que suelta cortito. El canasto para Timothy. Que lleva 8 de los 12 en su primera noche en uniforme de Mets. 6:45 restan. 12 por 7 dominando los Mets. Cuando la tienen, el lateral derecho Stockton, que entrega a Cliff Durant. Cliff Durant busca la penetración. Suelta incómodo. Buena gestión otra vez de Soares. Con el balón Palermo, que ataca. Suelta, se queda cortito. Buena gestión de Soares. El rebote para Mitch Creek, que cruza a territorio ofensivo. Onsi Branch con espacio. Ahora indeciso, mal pase bajito y duro para Suárez. La bola sale fuera, retorna a los cangrejeros. Lo primero que dice el fundamento es que al hombre grande usted no se la pasa bajito. Se tarda mucho en recuperarla y su agresividad es buscando en la pintura aquí. El pase fue malo, tenover para los Mets al ataque del equipo de Santurce. Se vio tan solo para un triple que estuvo totalmente indeciso. 6:17, la tiene Pardon detrás del tiro libre, entrega Matías. Matías tiene el espacio, ataca ahora de 3. Ahí va eso para Ángel Matías. De esta manera Santurce consigue el segundo triple del partido, Matías su primero. Con el balón Jason Page, 12 por 10, dominando ahora los Mets de Guaynabo. Jason con la defensa de Stockton, entregando otra vez a Soares, que tiene, busca mucho tráfico allá, la bola sale fuera, 4 lo defendieron. El balón todavía pertenece a Guaynabo con 11 en el reloj de ataque y 5:55 de este primer parcial. Bueno, la gestión de Durán tan pronto la puso en el piso, la buscó en el piso y la sacó, le quitó la ruta al canasto a Soares. Con 11 en el reloj de tiro están los Mets. A ponerla en juego en la línea de base, Jason Page con 11 para atacar, buscando a quien pasar. Finalmente recibiendo Soares. Soares distante del canasto, se la devuelve a Jason Page, que sale de cortina, ataca de 3 fallando, gran rebote de Mitch Creek, 14 más para los Mets de Guaynabo. Jason Page a Soares, que también ataca de 3. Ahí va eso para Timothy. Bueno, y este es el primer triple del equipo de Guaynabo, que se despega de 5-15 por 10. Stockton con el balón, entregando a Matías. Matías a Palermo, vuelve otra vez el balón hasta Matías detrás del tiro libre. Lo defiende E.J. Crawford. 12 en el reloj ofensivo, recibe Stockton en el lateral izquierdo. Atrás con Palermo, buen movimiento ahora con Durán, que hace el intento de 3. Ahí va eso para Cliff Durán. Tercer triple del equipo de Santurce, primero para Durán, que lleva 5. Excelente el movimiento de balón de los cangrejeros. Soares con el balón, dominan de 2 los Mets de Guaynabo. 15 por 13. Mitch entregando a Onsi Branch, está en el lateral izquierdo. Ahí es Crawford, que amaga, busca la penetración en una flotadora, falla, pero provoca y recibe falta personal en la jugada. Así que era por segunda ocasión en la noche al área de tiro libre. Se la están pitando a Stockton la falta personal. La primera para él. La segunda del equipo de Santurce. No ha cometido falta el equipo de Guaynabo. Cuando estamos exactamente en el minuto 5, está en el área de tiro libre Crawford por el equipo de Guaynabo, que hasta el momento tiene un porcentaje de 67.3
desde el área de tiro libre como equipo octavo en esa categoría en la liga. El primero muy duro para EJ, no pudo ser. Sigue vemos la ventaja con exactamente 5 minutos restando de este primer parcial. Recuerden, próximos compromisos de los Mets. Será el próximo frente al equipo de Bayamón, este próximo sábado allá en Bayamón. Y se está esperando que para ese juego esté debutando de Marcus Cousin por Guaynabo. El segundo, ese sí lo consiguió. 16-13, de 3 la ventaja de Guaynabo. Stockton con su calma cruza a la ofensiva con 4-54 con la marca de Jason Page. Utiliza la cortina, sigue con sus movimientos, tiene espacio para atacar de 3 y falla. Rebote para Pardon, 14 más. Cliff Durant por el centro. Ahora el pase con mucho tráfico, recibe Pardon, entrega a Palermo. Palermo con sus movimientos, busca la penetración, entregando a Matías, se fue hasta abajo. Recibe el tapón y la falta personal. En buena gestión defensiva, pero hubo el contacto por Onsi Branch. Y es la primera de Onsi y la primera que comete el equipo de Guaynabo. Ya se han jugado 6 minutos aquí, prácticamente de este primer parcial, así que irá por primera vez en la noche al área de tiro libre el equipo de Santurce, específicamente Ángel Matías. Ventaja de 3 para el equipo de Guaynabo. Matías con 2 oportunidades desde la línea del tiro libre. Internacionalmente ha representado con mucho éxito a Puerto Rico, sobre todo en el 3x3 efectivo, consiguiendo el primero. Tira para 80% el equipo de Santurce desde el área de tiro libre. Está primero en esa categoría hasta el momento en el torneo. Buscando completar la jugada para el segundo intento. Completando la jugada, 16-15, ventaja mínima de Guaynabo. A la ofensiva la trae Jason Page, cruza con 4-29. Por el lateral izquierdo, ahora ataca por el lateral derecho, confronta problemas, defiende el balón, saca atrás con EJ Crawford que busca la cortina, a Mitch Creek que amaga de 3, entregando a Onsi Branch que busca la penetración, saca atrás con EJ Crawford que suelta a media distancia, el canastazo para EJ Crawford. Lleva 5 puntos Crawford, pone el marcador 18-15 en favor de los Mets. 4 minutos 7 de acción, Cliff Durant la tiene en el lateral derecho. Entregando a Pardon en la pintura, Pardon buscando abrir camino. Se cierran bien, buen ganchito con la izquierda, consigue el canasto. 1-1 y finalmente consigue el canasto Pardon, sus 2 primeros puntos del juego. La tiene Jason Page con 3.50, entrega a Creek que ataca con fuerza. Por el lado derecho recibe el tapón, buena gestión defensiva de Pardon. Matías entrega a Durán, Durán se va hasta abajo, se queda cortito. El rebote de Onsi Branch, gran defensa del equipo de Guaynabo. Onsi entregando a Jason Page. Con 3.34 cruza hacia la ofensiva por el lateral izquierdo. Busca la penetración, explosivo con la zurda. Cambio de mano, consigue el canasto. Para Payson sus 2 primeros puntos. Mantiene la ventaja detrás del equipo de Guaynabo. 20-17, 3:20 restan. Lentamente la trae Cliff Durán, otro veterano de nuestro baloncesto. Con la marca de EJ Crawford en el lateral izquierdo. Cliff encuentra a Matías que ataca por el centro, saca atrás con Cliff Durant. Cliff Durant con una flotadora, el canasto también en la jugada, hay falta personal. Consigue los 2 puntos Cliff y le coge la falta personal a Crawford. Para Crawford es la primera falta personal para el equipo de Guaynabo, es su segunda colectiva en este primer parcial. 2 también ha cometido el equipo de Santurce, estará en el área de tiro libre. Nuevamente el equipo de los Cangrejeros en esta ocasión con Cliff Durant. Entró Ramón Clemente y Alfonso Plomer por los Cangrejeros de Santurce, mientras que el movimiento por los Mets de Guaynabo sale EJ Crawford y entra Jermaine Miranda buscando Cliff, fallando en el intento. Se queda la ventaja mínima para Guaynabo, 20-19. La trae rápidamente Jason Page frente a la marca de Plomer. Entrega Onsi Branch, recibe en el lateral izquierdo Jaymen, busca en la pintura, la tiene Soares, a más distancia, suelta, falla, el rebote luchado, gran gestión por parte de Onsi Branch con Page que ataca ahora de 3 y falla, el rebote se queda con ella Matías, a la ofensiva vienen los Cangrejeros, el propio Matías busca irse de canasto a canasto, suelta, falla, gran gestión de Soares. El rebote para Matías, suelta, se queda cortito, vuelve a intentar, consigue el canasto Ángel Matías. A la tercera bala vencida para Matías, que consigue su punto 8 y 9, coloca el frente a Santurce. 21-20 cuando Jason Page le cierran bien, ataca hacia el canasto, fallando en el intento Jermaine. Adelantado el corre y corre, Cliff Durán recibiendo a media distancia, fallando el rebote, se queda con ella Jermaine Miranda. Entregando con 2 minutos 10 de acción, cruzando a territorio ofensivo Jason Page. Este lo defiende Cliff Durán. Jason con el balón, busca atacar por el lateral izquierdo, ahora se detiene. Buscaba en la pintura a Onsi Branch, pero la bola sale fuera. El último en tocarla, me parece, fue Plomer.
Con 11 segundos, el balón todavía es de Guaynabo. Hoy hay 4 partidos en calendario, incluyendo este aquí entre Santurce y Guaynabo. Y Guaynabo estaremos llevándole resultados parciales próximamente. A ponerle en juego, recibiendo distante del canasto J. Crawford. Sacando atrás, la tiene Jason Page. 4 segundos para atacar, confrontan problemas. Llega a las manos de Suárez por accidente contra el cristal, consigue el canasto y recibe falta personal. Y ya lleva 13 puntos, 13 de los 22 que tiene el equipo de Guaynabo. La falta se la están pitando a Palermo. La primera falta personal para Palermo. Estará en el área de tiro libre para cobrar la bonificación Suárez por el equipo de Guaynabo. Decía yo que hay partidos en Fajardo, Macao y Manatí, además de este que se está celebrando aquí en el Quijote Morales. Próximamente le llevaremos resultados parciales. Concentración para Suárez, tratando de completar la jugada, que sea de 3, y son los Mets. Cliff Durán con la defensa de Marra, que entró a juego ahora por Guaynabo. Entrega en el lateral derecho a Plummer, lo defiende. Jermaine Miranda busca la cortina a Plummer, sacando atrás con Cliff Durán, restando 10 en el reloj ofensivo, busca la cortina de Clemente. Cliff ahora buscaba en la pintura, otra vez buenas manos de Suárez, el balón llega a las manos de Palermo, que suelta a media distancia, falla Suárez en las alturas con el rebote. Y no hay duda de que está aportando en los dos lados de la cancha Suárez, tanto en la ofensiva con 14 puntos como también en la defensa y los rebotes. Caire entrega a Suárez, que vuelve a atacar también de 3, ahí va eso para Timothy Suárez. Segundo triple de Guaynabo, los dos son de Suárez. 26 por 21 de 5 la ventaja de Guaynabo. Cliff Durán en el lateral derecho al minuto final de acción. Cliff buscando acercar a Mauras, cortando al canasto. Matías confronta problemas. Buena gestión de Onis. Se queda con ella Maura. Maura con el balón detrás del tiro libre. Entrega un Sibranche en el lateral izquierdo con mucho tiempo. Suelta de 3 y falla. El rebote luchado. Óigame, allá entre los grandes el rebote de Jermaine. Pierde control del balón. La trae Palermo a todo. Corre y corre. A Matías. Matías buscando atacarle. Cierran bien. Saca atrás con Durán. Que esté con Clemente, que tiene tiempo y espacio. Suelta de 3. Ahí va eso. Primer triple para Ramón Clemente. Este es el cuarto que logra el equipo de Santurce, que se acerca cuando Guaynabo gana 26-24. Ahora se entregando. Onsi Branch en el lateral izquierdo. Ahí J. Crawford. 14 en el reloj ofensivo. Otra vez ataca de 3. Ahí va esto para Suárez. Timothy lo consiguió. Tercer triple de Guaynabo. Y los 3 son de Suárez, que lleva 20 de los 29 puntos de Guaynabo. Tiene que ser su mejor parcial en el tiempo que estuvo en Puerto Rico con el equipo de Macao. 8 segundos para una última jugada. Cliff Durán de 5 la ventaja de Guaynabo. Cliff lo está dobrando, confronta problemas. Allá el balón finalmente llega hasta las manos de Clemente, que ataca y transcurrió el reloj de la posesión. Termina el primer parcial aquí en el Mario Quijote Morales. 29-24. El primero es para los Mets. Bola al aire, fanáticos. El balón está en las manos seguras de Puerto Rico Federal Credit Union, porque con dedicación, perseverancia y empeño se alcanza el triunfo. En Puerto Rico Federal Credit Union te damos el trato personal in your face que tú mereces. Hazte socio y dueño hoy. Esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union. Somos tu alternativa financiera. Si tú te fuiste y yo tuve que cambiar, te pude esperar. Lo siento, pero yo te tuve que regresar. Como no te cansas, ya te bloqueé de WhatsApp. Ya me perdiste y aún te quedan esperanzas. Gracias a tus cuentas falsas me suben los followers, pero de frente suerte te está buscando, como tú querías, la revancha lo toca. ¡Billetazo! Yo soy lotería, pega 2, 3 y 4. ¡Billetazo! Yo soy lotería, la suerte te está buscando, como tú querías, la revancha lo toca. ¡Billetazo! Yo soy lotería, pega 2, 3 y 4. ¡Billetazo! Yo soy lotería. 9-5 concluye este primer parcial, 29 por 24, en favor de los Mets, que estuvieron virtualmente al frente casi todo este primer parcial, en uno que se registraron 3 empates, especialmente al principio, 2-2, 4-4, y hubo también 5 cambios de delanteras, pero sin duda la ofensiva de Suárez con 20 puntos en los primeros 10 minutos de acción fue la gran diferencia
en favor del equipo de los Mets. Hay que mencionar que estuvo de 3-3 Suárez desde el área de tiro libre, y que además de eso, esa actuación incluyó que desde el canasto de campo de 2 puntos tuvo de 6-5 para un excelente 83%. Además de eso, recogió 2 rebotes y también ejecutó una asistencia. Una primera parte para Suárez de ensueño. Vamos a ver cómo nos va aquí en este segundo parcial. Queríamos una buena aportación en la posición de centro, pero creo que se le fue el gatillo. Sí, yo creo que en el primer parcial. Yo me conformaba con 20 en el juego. Y con 10 en un parcial era bastante. Así que vamos a ver si mantiene consistencia cuando Clemente, con Stockton, con Matías, con Plummer y Palermo. Serán los 5 que comienzan por los cangrejeros. Primera posesión la trae Stockton con la marca de Kyrie. Mauras entrega a Palermo en el lateral derecho, defendido por E.J. Crawford. Palermo buscando a quien pasar, atrás con Plummer. Plummer frente a la defensa de Jermaine Miranda. Pide una cortina alta, la hace Clemente. Ataca por el lateral izquierdo, ahora se detiene. Hace el intento de 3 y falla el rebote. Se queda con ella Suárez. A la ofensiva vienen los Mets. Segundo de Suárez, el primero comenzando aquí este segundo parcial. 9-30 resta. Mauras organizando, moviéndose al lateral izquierdo. Se queda con la defensa de Ángel Matías. Buscando en el lateral derecho, la tiene Jermaine con buen pase contra el cristal. ¡Qué clase de visión de cancha! El canasto para Crick y la falta personal. No hay duda de que Guaynabo luce mucho más organizado cuando tiene un hombre que lo puede ayudar. La falta es de Palermo, es la segunda. El canasto es de Crick, que es el punto 3 y 4. El punto 31 para los Mets, que se despegan de 7. Cuando Crick estará en el área de tiro libre, hasta el momento Guaynabo de 5-4 desde el área de tiro libre. Ese pase de Miranda, eso fue una recta 92 millas conservadoramente. La verdad es que estuvo espectacular. No puede completar la jugada, se queda con el rebote Palermo. 7 de ventaja para Guaynabo, 31-24 con 9-15. Cruza la mitad de cancha Stockton frente a la marca de Kyrie Maura. Se mueve al lateral derecho, utiliza la cortina, sacando atrás con Clemente. Clemente hace el espacio, ataca de 3, se queda cortito. Matías defiende la posesión contra el cristal, consigue el canasto Ángel Matías. Que sigue siendo también el jugador consistente en la ofensiva con 11 puntos para Santurce. 31-26, Jermaine Miranda ataca de 3, ahí va eso para Jermaine. Y además de eso sigue ganando confianza en su juego, aquí consigue su primero 3 puntos. 34-26, dominando los Mets con 8-42, Stockton entregando a Matías, que pide una cortina con la marca de Mitch. Ataca incomodísimo contra el cristal, apretado, lo consiguió Ángel Matías. Punte 12 y 13 para Matías, 28 tiene Santurce, 34 los Mets, ventaja de 6 para Guaynabo. Mauras con el balón, entregando a E.J. Crawford con tiempo y espacio, ataca de 3, no puede ser. Stockton con el rebote, 8-15 cuando cruza hacia la ofensiva. Stockton busca penetrar, se fue hasta abajo, falla, pero en la jugada había recibido falta personal. Y se la van a pitar con toda posibilidad a Mauras. Efectivamente, número 1, Kyrie Mauras comete de esta manera su primera falta personal. La primera que se comete aquí en este segundo parcial por parte de los Mets, una también ha cometido al equipo de Santurce. Sale Crawford, está entrando nuevamente Page por el equipo de Guaynabo. Y el Stockton que conocemos, usted quiere mantenerlo lo más en la línea posible, que no sea un factor de mucha importancia, que no coja la confianza y control del juego. Va a haber sustitución por Guaynabo. Está entrando Medina, va al descanso Suárez por el equipo de Guaynabo en una gran demostración hasta el momento. Así que a 2 intentos David Stockton por los cangrejeros, concentración, su primer intento lo consiguió. Siempre ha sido un buen tirador del área libre. De esta manera Stockton consigue su primer punto del partido. En el caso de Stockton tuvo que ver muchísimo con ese subcampeonato en el retorno del equipo de Guaynabo hace 3 temporadas, completando la jugada. Consigue sus 2 primeros puntos, coloca el marcador 34-30 en favor de los Mets. Mauras con el balón, 8 minutos, 3 de acción restando de esta primera mitad, entregando a Jermaine. Jermaine detrás del tiro libre, lo defiende Stockton. A Jason Page en el lateral izquierdo con 9 segundos detrás a Medina. Medina le hace cortina. Jason otra vez con Medina, que ataca de 3. Ahí va eso para Jermaine Medina. Y este es el 5º triple del equipo de Guaynabo, que se despega nuevamente de 7, 37-30. La tiene Stockton entregando a Guitián, que entró a juego. A Caratini. Caratini buscando a quien pasar, atrás con Stockton. Lo defiende Kyrie. 7 de ventaja, 37-30 para Guaynabo. Ataca Stockton a media distancia, suelta falla, pero provoca y recibe la falta personal. Y se la van a pitar nuevamente al número 1, Kyrie Mauras. La falta personal, la segunda para Mauras.
Esta es la segunda colectiva del equipo de Guaynabo en este segundo parcial. Sale Clemente. Está entrando Pardo nuevamente por el equipo de Santurce. La ventaja es de 7 para Guaynabo, 37-30. Quedan 7 con 28. Así que concentración desde la línea del tiro libre para Stockton. Para su primer intento, lo consiguió. El partido que se está celebrando allá en Fajardo está favoreciendo a los cariduros. Son los capitanes de Arecibo, 30 por 21, cuando juegan el minuto 8 del segundo parcial. Nuevamente concentración desde la línea, busca completar la jugada. Stockton, el segundo, completando la jugada. Punto 3 y 4 para Stockton, de 7-6. Santurce desde el área de tiro libre, 37-32, domina los Mets. Maura ya en territorio de ataque, lo defiende Plummer, busca la cortina, se mueve al lateral derecho, sigue con el movimiento Maura, buscando a quien pasar, encuentra a Medina, bien distante con la marca de Pardon. A las manos de Page, Page le cierran bien, busca una segunda cortina, se detiene en el tiro libre, entrega a Medina, 3 segundos, tiene que atacar, 2 segundos, 1 segundo, perdió control del balón. Y la bola retorna a manos de los cangrejeros. Buena defensa de Santurce. Vía Tenover retorna la bola. Y si algún Tenover a usted no le gusta como dirigente, es perder la bola en 24 segundos sin ejecutar, porque no tiene ninguna opción. Usted la pierde en un pase, en un tiro fuera de proporción, es otra cosa. Pero sin hacer gestión, así la perdió el equipo de Guaynabo, la tienen los cangrejeros. Stockton encuentra a Pardon, que se escapó contra el cristal. El canasto para Pardon, que lleva 4 puntos y coloca el marcador 37-34. Kairi Maura cruzando hacia la ofensiva, entrega a Crick. Buscaba en la pintura Medina, buenas manos de Stockton. Rompimiento, Plummer se fue hasta abajo contra el cristal. El canasto para Plummer. Avanzan los cangrejeros, retando 6 minutos 36 de acción. 37 Guaynabo, 36 para Santurce. Hay tiempo por lo menos. La suerte te está buscando como tú querías. La revancha no toca billetazo. Yo soy lotería, pega 2, 3 y 4 billetazo. Yo soy lotería. La suerte te está buscando como tú querías. La revancha no toca billetazo. Yo soy lotería, pega 2, 3 y 4 billetazo. Yo soy lotería. Yo soy lotería. A solamente un punto el equipo de Santurce, con un avance comenzando este segundo parcial de 12 puntos. El marcador ahora favorece 37 por 36 al equipo de Guaynabo. Otro partido que se está celebrando y es de mucha importancia para el equipo de Guaynabo, porque son dos equipos de su sección, de su sección B. Es el juego entre Carolina y Humacao. Ese partido está favoreciendo a los grises sobre los gigantes, 33 por 25 cuando están jugando al minuto 8. Allá en Manatí, el equipo de los osos está derrotando al equipo de los indios, 26 por 19. Y aquí en Guaynabo, los Mets tienen ventaja de un punto, 37 por 36, cuando faltan 6 con 36. Del segundo parcial. A ponerle en juego Jermaine Medina. Maura se queda en cancha junto a Medina, Comets Creek, Jason Page por los Mets de Guaynabo, mientras que por los cangrejeros sigue Plummer, Stockton, Caratini, Pardon y Guitien. Los 5 en cancha por los cangrejeros. Maura cruzando con 6 con 32 a la ofensiva de esta primera mitad, con ventaja mínima, 37-36 Guaynabo. Entregando a Jermaine. Jermaine en el tiro libre, entrega a Mitch Creek, que hace un amague. Suelta, recibe el tapón de Guitien, se queda con el balón Stockton, adelantado con Plummer, ataca con fuerza, con la zurda falla, buen rebote de Crick. A la ofensiva vienen los Mets, entregando a Jason Page, Page con el balón, buena cortina cuando ataca, el pase en la pintura a Miranda, que recibe el tapón, la bola sale fuera, buena gestión de Pardon, el balón todavía pertenece a Guaynabo. Y buena gestión de Medina en la cortina, dejó pegado ahí a Caratini y se pudo escapar. El equipo de Guaynabo que tiene posesión del balón. Miranda sumamente atrevido. Ahora Crick recibe. Suelta ganchito corto. El canasto para Mitch Crick. Que lleva 6 puntos y coloca el marcador 39 por 36. A la ofensiva Stockton cruzando por el centro del tabloncillo con la marca de Maura. Busca la cortina alta. Se mueve al lateral derecho. Busca una segunda cortina. Pardon recibe en la pintura. Atrás con Plummer. Plummer a media distancia en el ataque. El canasto para Plummer. Que lleva 4 puntos y nuevamente acerca a Santurce. 39-38 faltando
5 con 30. Rick con el balón, entrega a Germain, este a Kyrie, que busca la línea de base, le cierra en tren, saca atrás con Germain, que vuelve a atacar de 3. ¡Ahí va eso! De 3 el canasto para Germain. Se lleva 3 triples y 9 puntos, coloca el marcador en favor de los Mets, 42 por 38. A la ofensiva la tiene Caratini, Caratini con el balón. Entrega Pardon, Pardon, atrás con Plummer, Alfonso con sus movimientos, busca la cortina, detiene el dribble, pase que no esperaba ahora, Pardon se queda con ella, Miss Creek, viene a la ofensiva Guaynabo, a correr los Mets con Maura, Maura buscaba la penetración, saca con Miss Creek, este con Jason Page, que pide una cortina, confronta problemas, por poco la pierde, la bola sale fuera, el último en tocarla, Caratini con una buena gestión defensiva, el balón todavía es de los Mets. Está entrando en sustitución Ozzy Branch por el equipo de Guaynabo. Está saliendo al descanso Medina por el equipo de los Mets. Aquí faltan 4.50. 4.51 para ser más exacto de este segundo parcial. El equipo de Guaynabo está al frente por 4 puntos, 42 por 38, 3 triples de Germain Miranda y 20 puntos de Soares en la primera parte del juego. Ha sido la diferencia en favor de Guaynabo, que se mantiene con ventaja de 4 puntos. Ahí está el dirigente Omar González dialogando con uno de los oficiales. Están reclamando que el canasto de 3 que tiró Germain se convierte en 1-2, pero es que si tocan el balón no lo pueden convertir en 1-2, porque entonces sería interferencia ofensiva. Interferencia sería como un... No, esa está... Están diciendo que es de 2 y estoy totalmente seguro que no es de 2. Se supone que es interferencia, es interferencia. O sea, pues claro, pues no puede cambiarla. Pero 41-38 la tiene Ozzy Branch con 12 segundos. Entrega Germain. Estábamos consultando con Raymond Cintrón, uno de los coaches del equipo de Guaynabo. Buenas manos ahora por parte de Stockton. Por poco la pierde Jason Page, que cuando trata de pasar el balón, antes corrió. La bola retorna a manos de los cangrejeros. Así que faltando 4.38, Santurce tendrá posesión del balón. La ventaja ahora es de 3 al colocar ese canasto de Germain en 2 puntos. Es de 3, 41 por 38. Estará sacando Durán por el equipo de Santurce en el lateral izquierdo. El próximo partido del equipo de Guaynabo será como visitante y será el próximo sábado frente a los Vaqueros de Bayamón, allá en el Coliseo de los Vaqueros. Entró Palermo y Cliff Durán por los cangrejeros, mientras que se quedan Ozzy Branch con Kyrie, con Page, con Mitch Creek y también con Germain Miranda, los Mets de Guaynabo. Stockton con su movimiento, lo están doblando ahora. Con el balón allá, confronta sus problemas y están marcando falta personal en Cliff Durán. Se la marcan a Jason Page. Óigame, estaba preso ahí con la línea de un posible atraso de balón. Así que es la primera falta de Page. Se la van a devolver al equipo de Santurce ahora en el lateral derecho. Cuando quedan 4 con 26, tercera falta colectiva de los Mets. Una tiene Santurce. 14 en el reloj de ataque cuando la tiene Matías. Le cierran la penetración. Busca el uno contra uno frente a Mitch Creek. Pa Bravo sigue insistiendo, recibe el tapón allá. Buena ayuda por parte de Jason Page, que se queda con el balón. Sí, están doblando especialmente la pintura a los que tienen el balón por Santurce, los Mets. Jason Page entregando a Kyrie, este se le entrega a Germain en el lateral derecho. Atrás con Ozzy Branch, recibe nuevamente Germain, la tiene Mitch Creek. 10 en el reloj ofensivo, le hace la cortina a Jason Page, recibiendo Kyrie Maura, que hace un largo intento de 3. Ahí va eso para Maura. Y este es el sexto triple de Guaynabo, que se despega 4-4-38. Stockton con el balón, de 6 la ventaja para los Mets, la tiene Matías, que amaga de 3 con sus movimientos atrás con Stockton. Este lo defiende Kyrie, a Cliff Durant. Cliff Durant con 10 en el reloj ofensivo, lo defiende Maura, buscando a quien pasar, entrega a Stockton, que ataca ahora de 3. Ahí va eso, el canasto para Stockton, que consigue su primer canasto de campo, es de 3 puntos. Este es el quinto triple de Santurce, que se coloca ahora a 3 puntos de Guaynabo, que domina 4-4-4-1. Con 3 con 23, con el balón Jason Page, entregando atrás con Germain Miranda. Germain atacando, saca nuevamente con el balón a Jason, que ataca con la zurda contra el cristal. Le quedó bonito a Jason Page. Lo vieron jugar, entró por el lateral izquierdo, consiguió la línea de base y se la cambió de mano para conseguir el punto 46 para los Mets. La tiene Durán con 3 minutos. Frente a la marca de Jason Page, se mueve, busca la penetración en una flotadora contra el cristal, falla, el rebote para Ozzy Branch. Con 2.54 viene a la ofensiva Guaynabo, Ozzy la trae.
Buscando a quien pasar, entrega Maura. Maura atrás con Jason Page, pide orden en cancha. Omar González, el técnico del equipo de Guaynabo. Jason en el uno contra uno, vuelve a atacar por la zurda, altísimo, falla el rebote para un Branch. Cuando van a intentar en la jugada, recibe falta personal. Buena gestión colectiva de ir a las tablas por Guaynabo. Sí, porque ahora son varias las opciones que tiene el equipo de Guaynabo. Uno le ayudan a los otros y además le pone incómodo la gestión para defender ahí ese rebote. La falta finalmente fue de Matías, es la segunda de Matías. Es la segunda del equipo de Santurce en este segundo parcial, 3 acometido. El equipo de Guaynabo que está en ventaja de 5, pero con la oportunidad de abrir a 7. Si Onsi del área de tiro libre consigue los dos disparos. El primero no pudo ser para Onsi Branch, sigue siendo de 5 la diferencia. Recuerden que todavía varias bajas importantes en este equipo de Guaynabo, donde no estaba ni Gary Brown, todavía no se ha podido reportar el caso de Reinaldo Buckman. El segundo, ese sí lo consiguió para Onsi Branch. Y además sigue resentido Jonathan Hunt, que es también el armador oficial de este equipo. Está saliendo Miranda en una gran labor nuevamente. Entra Suárez. Aquí faltan 2 con 38 de la primera mitad. Domina de 6 Guaynabo, 4-7, 4-1. Óigame, Germán Miranda está construyendo una fanaticada que lo aplauden cada vez que entra, cada vez que sale de juego, pero que lo siguen. Stockton con buen pase a Pardo, que en el intento del donqueo, fallando, buena gestión defensiva, protegiendo el balón. Cuando ahora Jason Page ataca de 3, se queda cortito. Cliff Durán con el balón, viene a la ofensiva, el corre y corre por los cangrejeros, adelantado, y ahora quien donquea es Palermo, que consigue el canasto. Punto 4 y 5 para Palermo, 47-43, Guaynabo, 2 minutos restan. Mitch atrás con Page, 2 minutos exactamente en la pintura, recibe Mitch, que cuando va hacia el canasto antes de intentar, recibía falta personal. Y esta es la tercera que comete el equipo de Santurce colectivamente, la segunda de Stockton. Sale al descanso Víctor Caratini, entra en sustitución José Guitián. Guitián por el equipo de Santurce. A ponerle en juego en el lateral izquierdo por el equipo de Guaynabo, que tendrá 14 en el reloj ofensivo, Onsi Branch. A Mitch, Onsi a las manos de Maura, frente a la defensa incómoda de Caratini. Detrás del tiro libre recibe Soares, lo defiende Derek Pardon. Onsi Branch en un intento de 3, fallando, el rebote la luchan. La bola llega a las manos del más pequeño en cancha, que es Caratini. Adelantado con Cliff Durán. Durán busca en la pintura Pardon, que ataca, buen amague, suelta contra el cristal, fallando. En bola suelta se queda Jason Page, el único que no hizo gestión para el rebote, se quedó con ella Jason Page. 1 minuto 27, entrega Mitch en el lateral derecho, en la pintura buscan a Soares. Este con Kyrie, tenía el espacio, busca la línea de base, atacando. Buen movimiento ahora con Onsi Branch, que falló en el intento. Parecía haber recibido mucho contacto. Cliff Durán con el balón. Desde el tiro libre, Cliff Durán con sus movimientos. Ahora retrocede, organiza, buscaba en la pintura a Pardon, que ataca contra el cristal y falla el rebote para Soares. Sí, señor. Y Soares sigue acumulando rebotes. Hasta el momento lleva 4. Jason Page atacó, pero antes de intentar recibía falta personal, restando 58.1 segundos de esta primera mitad. Sigue siendo de 4 la delantera del equipo de Guaynabo, que se acerca nuevamente a lograr 50 puntos o más en una primera mitad. La falta se la están cantando a Víctor Caratini. Es la primera de Víctor. Ocurre aquí en el segundo 58. Eso queda de la primera mitad. 58 segundos. La ventaja es de 4 para Guaynabo. 4-7, 4-3. Santurce pide tiempo. Tienes el récord Guinness por romperme el corazón. De todas las veces que lo hiciste, dime, te resultó. Ya yo estoy preparado para el weekend. Cuando se trata de rentar un auto, siempre confío en los mejores. De regreso acá, el Quijote Morales, donde el equipo de Guaynabo está derrotando y ha tenido
virtualmente el comando de juego desde el silbato inicial. En este momento la ventaja es de 4 puntos para Guaynabo sobre Santurce, 47-43, cuando están restando apenas 58 segundos de la primera mitad, en un primer segmento donde Timothy Soares, que acaba de ponerse el uniforme del equipo de Guaynabo, tiene 20 puntos. Y donde el reserva Jermaine Miranda se ha convertido en el segundo mejor anotador del equipo de los Mets con 8. Esos dos, claro, además de la ofensiva de Crick, la buena defensa en términos generales del equipo de Guaynabo, los tiene al frente 47-43. El próximo partido de Guaynabo será como visitante, será el sábado, Dios mediante, frente a los Vaqueros de Bayamón, allá en el Coliseo Rubén Rodríguez. Bueno, así que la situación al momento, 58.1 para resumir. Y algo que, por lo menos, 43 puntos en una primera mitad hasta el momento es más o menos aceptable desde el punto de vista defensivo de Guaynabo, que es su mayor deficiencia. No de ahora, de hace varias temporadas. La tiene Kyrie Mar con el balón frente a la marca de Alfonso Plummer. En la pintura buscaba Mitch Creek, la pateó Cliff Durant, el balón retorna. Me parece que tiene que ser reloj completo. No tiene una explicación del canasto que habíamos dicho anteriormente. Si la bola seguía en el aro y tú la tocas, cambia de un posible triple a un doble. Así que gracias a Aníbal, al árbitro Carrión, que vino a explicarnos exactamente la jugada. Cambia el estatus de la misma mientras la bola está jugando en el aro. A ponerle en juego con 14 en el reto de ataque. Jason Page en la línea de base, en el lado izquierdo. Entrega a Soares, que amaga de tres. Trata de atacar. Tremendo cambio de juego de piernas, pero en la jugada provoca y recibe falta personal. Todo el mundo esperaba que la tirara de tres. Después, cuando comenzó su trayectoria, todo el mundo esperaba que se fuera por el lateral derecho, porque es derecho. Hizo todo lo contrario, se fue por el izquierdo, se la cambió de mano y aunque no logró el canasto, cogió la falta personal. Estará en el área de tiro libre, precisamente Soares, por los Mets. Concentración para Soares en el primer intento, lo consiguió. El punto 48 para Guaynabo. Buscando completar la jugada en su debut en uniforme de los Mets. Que pudiera ser una estadía bien breve. Sí. El segundo intento buscando completar, fallando en el segundo, el rebote para Guitián. A la ofensiva Cliff Durant con 42 segundos, cruza la mitad de cancha con la marca de Maura. 5 la ventaja para Guaynabo, 48-43. Cliff con la marca de Maura se mueve ahora, buscando a quien pasar, entregando a Alfonso Plummer. Este lo defiende a Onsi Branch y lo están doblando, confronta problemas. Y finalmente, ahora que confronta problemas, es Cliff Durant tratando de pasar el balón. Tremenda defensa de Guaynabo, se queda con ella Cliff con 21 segundos. Pueden pensar en una última jugada. Y eso es lo que está indicando el dirigente Omar, que le abran la cancha completamente para un último intento. Con 11 segundos la tiene Jason Page y están determinando que en el área de la pintura hay una falta personal y por la protesta puede ser de Guitián. Sí, efectivamente de Guitián, la falta personal es la segunda para él, pero está en bonificación ya el equipo de Guaynabo y estará cobrándola desde el área de tiro libre. El equipo de los Mets, entra Miranda nuevamente por el equipo de Guaynabo. Vamos a ver quién sale al descanso. Bueno, el asunto es que faltan 10 segundos y fracción. 10 segundos y fracción. La ventaja es de 5 para el equipo de Guaynabo, que estará en el área de tiro libre. Santurce pide tiempo. Así que... ya yo estoy preparado para el weekend. Cuando se trata de rentar un auto, siempre confío en los mejores. Six Rent a Car. Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio en el mercado. Aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de Six Rent a Car. Vive la emoción. Restan 10 segundos de esta primera mitad. El marcador sigue favoreciendo al equipo de Guaynabo por 5 puntos, 48-43. Y Guaynabo estará en el área de tiro libre para cobrar esa falta personal de Guitián, porque estaba en bonificación. Los otros partidos en calendario, ya terminando la primera mitad, del equipo de Fajardo,
está derrotando por 20 puntos al equipo de los Capitanes de Arecibo. 55-35. También faltando un minuto de la primera mitad, el equipo de los Gigantes de Carolina está derrotando a Macao 44-39. Y el otro partido, el equipo de Manatí está derrotando por 5 al equipo de los Indios de Mayagüez, 43-38. Aquí Soares está en el área de tiro libre, aquí en el Quijote Morales, para cobrar dos tiros, faltando 10 segundos y con ventaja de 5 puntos los Mets. Concentración para los intentos, se supone que es limitado las veces que tú puedes pasar por frente del que va a tirar desde la línea del tiro libre, y eso es lo que está indicando la árbitro Rebeca a los jugadores de los Cangrejeros de Santurce. Concentración para el centro Soares en el primer intento, lo consiguió, el punto 49 para los Mets. Y su punto número 22 de esta primera mitad, y le queda un disparo. Buscando completar la jugada, 10.4 para resumir en la primera mitad, tendrá en la posesión Santurce. Soares en el segundo intento, son los Mets completando la jugada. 50-43 a la ofensiva Durán. Tiene una falta personal que puede utilizar el equipo de Guaynabo antes de una ejecución. Durán con el balón, restando 3 segundos casi en el medio de la cancha. Ahora le restan 2, confronta problemas, entregando a Pardon y está intentando, falla. Y de esta forma termina la primera mitad. 50 para los Mets, 43 para los Cangrejeros. Buena defensa, pudiéramos decir, el resumen de esta primera mitad. Pausamos, regresamos en breve con más. Ya yo estoy preparado para el weekend. Cuando se trata de rentar un auto, siempre confío en los mejores. Sixth Rent a Car. Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio en el mercado. Aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de Sixth Rent a Car. Vive la emoción. Como siempre, nos complace en presentar jóvenes y artistas del género urbano. Esta noche nos complace en presentarles esta noche. Fuerte el aplauso para 13 Mala Suerte. Dímelo, Corillo, que es la que hay. Mi nombre es 13 Mala Suerte y yo quiero tenerte para mí. No me voy a quedar con las ganas de tenerte pa' mí. Me llamas, que esta vez yo pongo la cama. Y si quieres vivir, me tira al cel. No es tan difícil para convencer. Estoy loca de pasarte a ver. Pa' tu cuerpo yo recorrer una vez más, para irnos más allá. Apaga todas las alarmas, que de este sueño no quiero despertar, aunque me cueste nada. A veces hace frío en el cuarto vacío, cuando tú no estás, yo siempre ansío a que llegues y te esperes aquí conmigo. Ningún sentimiento infiere, solo los cuerpos y los placeres. Tú y el silencio.
quedar con las ganas de tenerte pa' mí. Me llamas, que esta vez yo pongo la cama y si quieres vivir. Yeah. ¿Cómo? 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 Una bulla guaynabo. Estamos ready. ¿Dónde está la gente activa aquí? Que no los veo, no los escucho. Yes. Oye, yo quería tenerte para mí, pero tú decidiste irte. Y estoy bien enredada con el cable, pero... Tira eso ahí. Desde que decidiste irte, recuerdo me han tocado. Por más que te pienso en la noche, prefiero otro a mi lado. Pero no te voy a negar que cuando más te pienso, más duro imaginar. Tenerte cerca mío hasta no respirar. Envolvernos en lo eterno sin mirar atrás. Yeah. Desde que decidiste irte, recuerdos me han tocado. Por más que te pienso en la noche, prefiero otro a mi lado. Pero no te voy a negar que cuando más te pienso, más logro imaginar. Tenerte cerca mío hasta no respirar. Volverlo a ser eterno sin mirar atrás. Cuando estaba contigo era todo diferente. Olvidarte no consigo, sacar esto de mi mente. Olvidar tus besos, así tan de repente. Me pongo mal en la mente, me vuelvo un poco impaciente. Porque aún te recuerdo, por más que pasen los días te quiero. En mi cama pa' querernos lento, oh, y dejarnos de tantos cuentos. Desde que decidiste irte, te siento sobre mi piel. Es que doy lo que fuera por volverte a ver. Pero ahora que no te tengo, sé que extraña mi ser. Desde que decidiste irte, tus recuerdos me han tocado. Por más que te pienso en la noche, prefiero otro a mi lado. Pero no te voy a negar que cuando más te pienso, más lo imagino. Tenerte cerca mío hasta no respirar. Eterno sin mirar atrás. Ya yo no quiero que mirar para atrás, baby. Por más que trato de borrarte, ahí me suena el ser. De repente tú me escribes y te vas también. Entonces dime, te decides, no te dejamos ver. Desde que se fue, oye, con el corazón roto me quedé. La mala suerte. Muchas gracias. Oye, qué gente linda hay aquí. Gracias. Esta canción que viene ahora se llama Reflejo. Escúchenla, está bien dura. Yo solo miro y veo tu reflejo. Me pregunto dónde estás, sé que estás tan lejos. No me vas a contestar. Es que hace rato no sé nada de ti. Dime si vas por mí, yo ya lo decidí. Y el amor del que habla lo desaprendí. Es que es bien diferente cuando estás aquí. No sé nada de ti, dime si vas por mí, yo ya lo decidí. El amor del que habla lo desaprendí. Y que es bien diferente cuando estás aquí. Tengo que dejar de buscarte, pero estas ganas no me dejan. Y no quiero empezar a odiar.
si tú, al igual que yo, sientes todos estos deseos, los tengo en su apogeo. A ti ya voy sin rodeo. Dime si tú, al igual que yo, también tienes mala suerte. ¿Cómo puedo convencerte si cuando llamo no contesta? Yo siempre ando puesta, ahora que tú no estás, no tengo respuesta. Dime qué te cuesta, baby. Dime qué te cuesta. Yo solo miro y veo tu reflejo. Me pregunto dónde estás, si que estás tan lejos. No me vas a contestar. Es que hace rato no sé nada de ti. Dime si vas por mí o yo lo decidí. Y el amor del que habla lo desaprendí. Es que es bien diferente cuando estás aquí. No sé nada de ti. Dime si vas por mí o yo lo decidí. Y el amor del que habla lo desaprendí. Es que es bien diferente cuando estás aquí. Mira, todo el mundo viene con las manos, con las manos. Yeah, yeah, yeah. Lo desaprendí por ti. Es que hace rato yo no sé de ti. La mala suerte, baby. La mala suerte, baby. Yeah, yeah, yeah. We got the sauce, baby. Gracias, Corillo. Hace rato no sé nada de ti. Dime si vas por mí, yo ya lo decidí. Y el amor del que habla lo desaprendí. Que es bien diferente cuando estás aquí. No sé nada de ti. Dime si vas por mí, yo ya lo. Me va mejor, mucho mejor sin ti. Pero se siente mejor cuando está encima de mí. Si no me da un gol, yo le llevo a donde esté. Hoy más que nunca, vamos a demostrarle al mundo de lo que estamos hechos. Porque como todos los días, no importa lo que pase, Puerto Rico sale a ganar. ¡Topaca! Orgulloso auspiciador del deporte y de todos los que cooperan por un Puerto Rico mejor. Quisiera hacerte de todo, 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 pero sé muy bien que no, no, no. Es posible, si al parecer todo se te olvidó. Fanáticos, el balón está en las manos seguras de Puerto Rico Federal Credit Union, porque con dedicación, perseverancia y empeño se alcanza el triunfo. En Puerto Rico Federal Credit Union te damos el trato personal in your face que tú mereces. Hazte socio y dueño hoy. Esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. Bien, amigos, una interesante primera mitad para el equipo de los Mets de Guaynabo, que domina finalmente 50-43. Buena ofensiva como es de esperar y como ha sido consistente, pero la defensa manteniendo colectivamente en 43 puntos a Santurce es de lo mejor que hemos visto en la temporada. No hay ninguna sorpresa en que la presencia de un hombre de impacto en la pintura iba a cambiar el juego de Guaynabo. Suárez hizo eso y mucho más. Y quiero añadir antes de tu análisis, Carlos, de que el caso de Jermaine Miranda quiere decir. No fue que tuvo un buen juego cuando me dieron la primera oportunidad. Yo pertenezco aquí y lo vimos otra vez sumamente cómodo, sumamente confiado, aportando importantes puntos y trabajando también en la defensa. Y por eso es que usted siempre tiene que estar disponible y listo para jugar, porque ese partido de hace par de noches lo ha sacado de un jugador reserva que posiblemente iba a ver su participación con los juegos abiertos, a un jugador de primera sustitución que ya está entrando en el segundo grupo y que sin duda va a tener muchos minutos. Hoy acaba de confirmar que no le tiene miedo ni al canasto de tres, ni al uno contra uno, ni al meterse en la pintura a buscar rebotes, a pesar de que no es más alto, pero no hay duda de que siempre tiene una buena colocación. Terminó la mitad con 8 puntos y no terminó con 9, porque aquel balón que estuvo en el aro finalmente contó de 2, porque hubo un compañero que la tocó. Pero no hay duda de que ha hecho un buen trabajo y que me parece, como tú mencionas,
que ya se consiguió un lugar en este equipo en términos de ser un sustituto de primera línea, lo ha demostrado, buenos movimientos, buen manejo de balón, un jugador zurdo que le da otra alternativa al equipo de Guaynabo. Y yo creo que la sorpresa ha sido Suárez, que de ser un jugador reserva en un Macao, viene a encestar 22 puntos en un equipo de Guaynabo, pero viene a encestar 22 puntos frente al equipo de Santurce, tampoco contra un equipo de poca estatura, no, un equipo fuerte y de buena estatura, de buena rotación en lo que se refiere a la pintura. Lo hizo de 3, lo hizo de 2, tiró para 50% de campo en canasto de 2 y tiró para 50% de campo en canasto de 3, así que sin duda una gran noticia para Guaynabo, la actuación de Suárez en esta primera mitad. Que yo diría que a veces las estadísticas lo que hacen es que confunden, porque uno puede decir, bueno, ¿cuántos tapones dio? ¿Cuántos rebotes recibió? Quizás lo más importante que hizo defensivamente, no va a salir en una estadística, cambió por lo menos 5 tiros, 5 penetraciones, 5 intentos a media distancia, y yo creo que esa presencia en la pintura, además de que descarga un poquito, que toda la concentración del equipo de Guaynabo va prácticamente en la figura de Mitch Crick, sobre todo desde que Guaynabo no cuenta con Rinaldo Bachman, no cuenta con Gary, no cuenta con el jugador refuerzo que originalmente tuvo Edward Davis. Y ahora se ve un Mitch Crick un poco más libre en la cancha y puede crear unas situaciones un poquito más ofensivas que hace falta para Guaynabo. Sí, porque Crick ha demostrado que mete la bola. Entonces, si tú lo ubicas puramente defensivo, si es el último que está allá en el lado defensivo recogiendo el rebote, no te puede producir mucho en el lado ofensivo. Y otra cosa también que hizo Suárez, como tú mencionas, no recogía el rebote a veces, pero la tapeaba. Era el hombre que también iba con Crick o iba con Once a buscar el rebote. Y ese grupo ahí, pues hace más difícil la gestión del contrario. Yo creo que tuvo una gran demostración. Su estatura es buena. Es un jugador que juega bien de espalda al canasto. No todo el mundo sabe jugar bien de espalda al canasto. Y yo creo también que sin duda ha sido una buena adición. Vamos a ver cuánto tiempo está con Guaynabo. Pero hoy ha hecho un gran trabajo. Este equipo de Guaynabo tiró para 52% de campo en esta primera mitad. Logró 50 puntos. Hacía tiempo que no promedia un partido de 95, 90 o de 100 puntos el equipo de Guaynabo. Y aquí lo más importante, Jaime, es que logra esa ofensiva sin descuidar la defensa, como tú dijiste, dejando en 43 puntos solamente a los cangrejeros. Santurce es un gran equipo y un equipo bien confeccionado. Ahora hay que ver cuánta consistencia, cuánto oxígeno hay en el tanque. Guaynabo defendió sin caer en problemas de faltas personales porque el grueso del trabajo lo hicieron de forma colectiva. Así que vamos a ver esta tercer parcial y esta segunda mitad. Nos estamos ya preparando cuando ya están en cancha. La primera posesión, de hecho, corresponde a Guaynabo. Estarán Cliff Durán con Derek Pardon, con Ángel Matías, junto a Palermo y Stockton, los 5 en cancha por los cangrejeros. Los 50 puntos de Guaynabo, 3 para Maura, 5 puntos para Crawford, 4 para Page, 1 para Unci Branch, 8 logró Miranda, 7 logró Miss Creek y 22 para Suárez. Esos son los 50 de Guaynabo en esta primera mitad. Mientras tanto, los 43 de Santurce, 5 para Palermo, 4 para Plummer, 3 para Ramón Clemente, 7 para Stockton, 4 para Pardon, 13 logró Ángel Matías y 7 Cliff Durán. Esos son los 43 del equipo de Santurce en esta primera mitad. Repitiendo una vez más, los Mets se llevan la primera mitad 50 por 43. Allá el partido que se celebra en Fajardo está dominando el equipo de los Cariduros. 62 por 48. Le están ganando por 14 a los Capitanes de Arecibo. Los Cariduros de Fajardo, el equipo de Humacao pierde de una frente a los Gigantes de Carolina. Carolina termina la primera mitad del frente 46 por 45. Once y Branch a ponerla en juego por los Mets de Guaynabo con Crick, Jason Page, con Soares y completa y J. Crawford por la ofensiva. Los 5 en cancha por Guaynabo. La tiene Jason Page frente a la marca de Stockton. Entrega a Soares, que está bien retirado. Busca el 1 contra 1. Buenas manos de Matías. Se queda con el balón. La trae el mismo hacia territorio ofensivo. Busca atacar. Se fue hasta abajo contra el cristal fallando. El rebote se queda con ella. Once Branch no se entregó Guaynabo en esa gestión de Matías. Once entrega a Jason Page con la marca de Durán.
Ahí Jay Crawford en el lateral derecho, recibiendo en la línea de base. Soares confronta problemas, la pierde nuevamente Guaynabo. Cliff Durant con Stockton, este con Durant. Tiene tiempo, tiene espacio, ataca de tres. Ahí va eso para Cliff Durant. Que logra su segundo triple del partido, aumenta 10 su ofensiva. Sexto triple de Santurce. 50-46, dominando Guaynabo. Jay Sean con el balón con 9 minutos, 8 de acción de este tercer parcial. A Soares, bien distante, busca en la pintura Crick. Buen pase, gran ángulo, suelta cortito el canasto para Mitch Crick. Y además de eso salió rápido el balón, estaba ahí en la pintura, consigue su punto 8 y 9, 5, 2, 4, 6, Guaynabo. La tiene Stockton con 8, con 53, entrega Pardon, Pardon, frente a la marca de Soares, distante del canasto. A las manos de Durant, le hace la cortina, Durant vuelve a atacar de 3, ahí va eso para Cliff Durant. Y este hay que hacer ajustes porque este es un jugador muy ofensivo, especialmente el canasto triple, lleva 13 puntos Durant. 52-49, de 3 la ventaja de Guaynabo. Jason Page con mucho tráfico, entrega a Crick, solito suelta de 3 y falla, rebote para Palermo. Adelantado con Matías, Matías busca la penetración. Y tremenda gestión defensiva, Don Cibran. Matías con el rebote en el segundo intento recibe falta personal. Vamos a ver a quién se la pita porque estaba Suárez y estaba Crick ahí en la jugada. Se la están pitando al número 12, la falta personal. Así que Suárez comete apenas su primera falta personal. Otro punto a favor de Suárez. Ha jugado casi todo el juego y acaba de cometer su primera falta. Está en el área de tiro libre Matías, hasta el momento de 7-6 Santurce desde el área de tiro libre. Concentración para Matías, el primero es efectivo para Ángel. Santurce líder en porcentaje del área de tiro libre en el torneo hasta el momento con 80%. Hoy ha estado muy bien, de 8-7 a la fecha. Matías busca completar la jugada para los Cangrejeros. Consigue completar la jugada, 52-51, ventaja mínima ahora para Guaynabo. 8-20, Jason Page a la ofensiva por el lateral izquierdo con la marca de Palermo. Busca la penetración en la línea de base, le cierran bien, interceptando ahora a Cliff Durant. Adelantado el pase a las manos de Palermo, que ahora se detiene buscando a quien pasar. Entrega con Durant. 8 minutos 5 del tercer parcial, Durant busca a quien pasar, se le entrega a Palermo, que tiene el espacio, hace el intento de 3, ahí va eso para Palermo. Que consigue su segundo triple del partido, 8 puntos para él. Coloca al equipo de Santurce en delantera, 54-52. Y el avance incluye tres triples ahora para Guaynabo. Jason Page con Crick, que amaga de tres. Busca la penetración, encuentra a Onsi Branch contra el cristal. Bonito pase, el canasto para Onsi. Que lleva tres puntos en el partido, pero ha recogido siete rebotes. Coloca el marcador empatado a 54. Stockton con el balón. Buscando ahora en la pintura Pardon. Levanta vuelo, se acabó la jugada y en la jugada también recibe falta personal. Así que viene el avance ahí de los Cangrejeros, consigue la falta de Suárez, la segunda para él. Por su parte, Pardo consigue su punto 5 y 6 y estará en el área de tiro libre. Y el factor Stockton con ese movimiento de balón y visión de cancha, hay que estar bien pendiente porque cualquiera de los jugadores ofensivos pueden recibir un pase de él en cualquier buen ángulo. Y eso fue lo que pasó con Pardo ahí, que busca completar la jugada de 3, concentración, lo consiguió. 57 Santurce, 54 para Guaynabo, 7 con 25 cuando Page entrega a Crick. Este a las manos de Onsi Branch y Jay Crawford con Durán. Buscaba la cortina, entrega a Soares. Soares busca acercarse hacia el canasto. Sigue acercándose, saca atrás con Jason Page. Recibe Soares. 6 segundos cuando la tiene Crick, que ataca. Buen pase a Onsi Branch, que recibe, vamos a ver. El tapón, la bola sale fuera con un segundo. Todavía el balón pertenece a Guaynabo. La movió bien el equipo de Guaynabo, pero defendió muy bien también el equipo de Santurce. Así que con un solo segundo en el reloj de tiro la tendrán los Mets, que ahora pierden de 3, 57-54. Y tienen que ahora ejecutar una jugada que usualmente se practica mucho. Es quien reciba, tiene que estar listo para atacar. Lo hace Mitch, que suelta desviado. La bola sale fuera, pertenece nuevamente a los Cangrejeros. Así que restando 7 minutos y un segundo, 57-54, domina el equipo de Santurce que tiene ahora posesión del balón. Stockton, mucha calma, cruzando con 6-57. Con la defensa de Jason Page, entregando a Durant. Durant frente a la marca DJ Crawford. Ahora confronta problemas, por poco la pierde, por poco la pierde. Llega a las manos de Palermo, todo para Santurce, la tiene Durant. Durán amagando, buena gestión de Crick, la bola sale fuera, todavía pertenece con 4 segundos a los Cangrejeros. Sí señor, ahora es 4,
en lo que marca el reloj de tiro. Para Santurce más cómodo que uno, pero poco tiempo también cuando estamos en el minuto 6:40 del tercer parcial. A ponerle en juego, Cliff Durán entregando a Stockton. Stockton busca la línea de base, interceptando, anticipó muy bien ahora Guaynabo. Jason Page con el balón a Soares. Soares atacando, intenta hacia el canasto y en la jugada recibe falta personal. Y se la van a pitar al número 32, la falta personal. Así que es de Pardon la falta personal. Para Pardon es su primera falta. Para Santurce su primera de la tercera, del tercer segmento. Guaynabo tiene dos aquí en este tercer parcial. Soares está en el área de tiro libre para dos disparos. Concentración para Timothy en el primer intento. Lo consiguió el punto 55 para los Mets. De 13-10 Guaynabo desde el área de tiro libre. Cierra el marcador 5-7-5-5. Está buscando completar la jugada Soares. Una espléndida actuación hasta el momento. El segundo, y son los Mets, completó la jugada. 24 puntos para Soares, 56 para Guaynabo, 57 para el equipo de Santurce. Ventaja de uno cuando quedan 6:25. Ya Stockton en territorio ofensivo, lo defiende Page, entregando con Matías. Camaga de tres frente a Mitch Creek con sus movimientos. Busca acercarlo hacia el canasto, intenta contra el cristal, el canasto para Matías. Que lleva 17 puntos y coloca el marcador en favor de Santurce por 3 puntos, 5-9-5-6. Jason Page anticipó mucho el pase. Palermo se va en rompimiento de canasto a canasto. Suelta contra el cristal, consigue el canasto. Llega a doble dígito Palermo con 10 puntos. 6 minutos, 2 segundos. 6-2 queda aquí en Guaynabo del tercer parcial. Se despega de 5 el equipo de Santurce. 61-56, Guaynabo pide tiempo. Bola al aire, fanáticos. El balón está en las manos seguras de Puerto Rico Federal Credit Union, porque con dedicación, perseverancia y empeño se alcanza el triunfo. En Puerto Rico Federal Credit Union te damos el trato personal in your face que tú mereces. Hazte socio y dueño hoy. Esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union. Se ha logrado colocar al frente y mantener una ventaja que en este momento es de 5 puntos el equipo de los Cangrejeros de Santurce sobre los Mets, que hasta este momento habían dominado virtualmente todo el partido. De hecho, se llevaron el primer parcial 29-24 y se llevaron la primera mitad 50-43, aquí con un avance de 18 puntos. El equipo de Santurce está al frente 6-1-5-6, restando 6 minutos 2 segundos de este tercer parcial. La sorpresa de la noche hasta el momento es que Manatí le está ganando por 13 puntos al equipo de Mayagüez. Y digo eso porque Mayagüez juega sobre los 500. De hecho, está colocado en la cuarta posición en la sección A con 5-4 y Manatí ha ganado solamente dos de los primeros 10, pues los Osos están derrotando a los Indios por 12 puntos, 55 por 43 cuando están en el minuto 5 del tercer parcial. Fajardo sigue dominando por 14, Arecibo 74 por 60. Carolina sigue ganándole a Macao 56 por 51, todos en el tercer parcial. Bueno, los primeros 3 minutos 52 de acción han sido de pesadilla. Ese 18-6 hasta el momento para el equipo de Santurce. A la ofensiva la tiene Soares. Soares buscando el 1 contra 1. Buen movimiento, ahora se detiene. En retirada, suelta el canasto para Timothy Soares. Se lleva 26 puntos para ser el mejor del partido. Coloca a Guaynabo a solo 13-1-5-8. De tres la ventaja. Stockton entrega a Matías en el lateral derecho. Atrás recibiendo Pardon a Cliff Durán. Cliff Durán entrega con Matías. Restan 8 en el reloj ofensivo. Busca la cortina alta. Matías, buena defensa de Crick. Sigue con sus movimientos. Restando solamente 4 segundos. Intento desesperado contra el cristal. Lo consiguió. Y lleva 19 jugando mayormente uno contra uno. Ángel Matías. Y ha hecho un pitch con el balón. 5 de ventaja para los Cangrejeros con 5 minutos, 7 de acción. Soares también ataca de 3 y falla. Rebote de Stockton. Stockton la trae adelantando con Cliff Durán. Durán en el lateral derecho con 4 con 58. Lo defiende J. Crawford.
Este entrega a Palermo, que tiene tiempo y espacio de tres. Ahí va eso, el canasto para Isaiah Palermo. Tercer triple de Palermo, que lleva 13 puntos. A la ofensiva, atacando Jason Page, entrega a E.J. Crawford, se queda cortito, el rebote para Durant, interceptando Greg, en gran esfuerzo se la entrega a Jason Page, busca la penetración y ahora comete falta ofensiva. Así que comete la falta Page sobre Stockton, que se colocó muy bien en esa defensa. Por su parte, para Peche la segunda falta personal, para Guaynabo la tercera de este tercer parcial. Una solamente ha cometido el equipo de Santurce. 4 minutos 35 segundos está restando del tercer parcial. La ventaja es de 8 para el equipo de Santurce. 6-6-5-8. Sale Page, sale Crawford, entra Miranda, también entra Mauras por los Mets. Así que a ponerla en juego, Cliff Durant, que se la entrega a Stockton con la marca ahora de Maura. Durant es quien va a cruzar a territorio ofensivo con 4 minutos 30 del tercer parcial, que ha sido todo para los cangrejeros. Stockton recibiendo, le cierren bien, entregando con Durant, que ataca de tres, fallando el rebote. Allá la luchan, por poco la pierde, pero Durant la adelanta. Pase para Jermaine, salva el balón, y ataca contra el cristal, el rebote para Pardon. Cliff Durant con el balón, no le sale nada a los Mets. Durant con 4 minutos, 7 de acción, entregando a Matías, solito suelta de 3 y falla, rebote luchado, bola suelta, se quedó con ella en el corre y corre. Mitch Creek se le entrega a Onsi Branch, que ataca de 3 fallando el tapeo con el rebote para Jermaine Miranda, que lleva 10 puntos y coloca el marcador 6-6-60. Y es un 1, un 2 o un 3, pero que juega bien alto. 3 con 42 cuando la tiene Stockton. Entregando en la pintura Pardon contra el cristal, consigue el canasto, que recibe también falta personal. Vamos a ver a quién se la pinta finalmente, si es a Miranda, que fue el que encestó aquí, estaba ya primero que nadie, defendiendo al más grande. Así que la falta finalmente se la están pitando a Jermaine. Bueno, vamos a ver, porque la mesa también está confundida allí. Marcar 3 y Jermaine no tiene 3. Sería la primera de Jermaine. Así que vamos a confirmar ahorita. Finalmente aquí le cantaron la falta personal. Así que a la línea del tiro libre, a tratar de completar la jugada, que sería de 3. Para el intento, fallando el rebote para Mitch Creek. A la ofensiva, Kyrie con 8 de ventaja para los cangrejeros, 68-60. Mauras con el balón frente a la marca de Stockton, entregando bastante distante a Suárez. Suárez buscando a quien pasar y vamos a ver, están determinando que fuera de la posesión del balón hay una falta personal y es cangrejera. Y se la están pitando al número 0, a Palermo. Para Palermo es la tercera falta personal, para Santurce su segunda en este tercer parcial. 4 ha cometido el equipo de Guaynabo, por tal motivo está en bonificación el resto del parcial del equipo de los cangrejeros. Miranda la tiene con 14 en el ofensivo. Onsi Branch entrega a Mauras en el lateral izquierdo, este busca la cortina, ataca por el centro, se fue hasta abajo, recibe el tapón, el rebote de Onsi Branch, suelta cortito, consigue el canasto. Punto 4 y 5 para Branch, que tiene 8 rebotes hasta el momento. 3 minutos 9 segundos restan del tercer parcial. Se acerca Guaynabo, gana de 6 el equipo de Santurce, 6-8, 6-2. A ponerle en juego Pardon, se le entrega a Cliff Durant, a este lo defiende Jermaine Miranda, lentamente a territorio ofensivo los cangrejeros, con el balón Cliff en el lateral izquierdo, buscando a quien pasar. A Pardon detrás del tiro libre, recibe nuevamente Durant con una cortina, buscando a quien pasar, buscaba en la pintura Pardon, lo defiende Suárez, intenta incómodo, suelta, falla, rebote, se queda con ella Kyrie Maura por el equipo de Guaynabo. Adelantado con Miranda, Jermaine con el balón, busca la penetración ahora, retrocede con Suárez, que hace el intento de 3, ahí va eso. 29 puntos, 29 tiene Suárez. Este es su cuarto triple del partido, el séptimo que logra el equipo de Guaynabo, faltando 2 minutos 39 segundos. Faltan 2 con 39. Por ahí vienen los Mets. La delantera es de 3 para el equipo de Santurce. 6-8, 6-5. Santurce pide tiempo.
Bol al aire, fanáticos. El balón está en las manos seguras de Puerto Rico Federal Credit Union, porque con dedicación, perseverancia y empeño se alcanza el triunfo. En Puerto Rico Federal Credit Union te damos el trato personal in your face que tú mereces. Hazte socio y dueño hoy. Esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. Si tú te fuiste y yo el triple de Suárez acerca nuevamente al equipo de Guaynabo, que ahora es el que persigue a Santurce a solamente 3 puntos, cuando los cangrejeros están ganando 68-65, faltando 2 minutos 39 segundos, 29 puntos para Suárez. Qué clase de juego para este refuerzo recién llegado. Mientras tanto, en los demás partidos del calendario, el equipo de Fajardo sigue derrotando ahora por 6 puntos al equipo de los Capitanes de Recibo, 74-68, allá en Fajardo, cuando restan todavía 8 minutos de juego. Por su parte, el equipo de Carolina sigue derrotando 63-59 al equipo de Humacao, cuando restan 2 minutos del tercer parcial. A ponerle en juego Palermo, ahora un poquito más de presión por parte de la defensa de Guaynabo, buscando a quien pasar. Se le entrega a Pardon, otra vez a la mano de Palermo con 2.37. Cruza territorio ofensivo por los cangrejeros, que dominan de 3. Palermo sigue con el movimiento de balón hasta que entrega Stockton. A este lo defiende Kairi Maura. Recibe Pardon nuevamente con 9 segundos a las manos de Cliff Durant. Cliff Durant busca una flotadora. Se quedó cortito. Gran rebote de Germain. El mismo la trae a la ofensiva. Adelantado con Mitch Creek, que fue fuerte contra el cristal. Falla, pero en la jugada recibía falta personal. Rápida la transición de Guaynabo y agresiva por demás. Otra vez la falta es de Palermo. Y para Palermo es la cuarta falta personal. Para Santurce es la tercera colectiva, cuando faltan 2:13 del tercer parcial. Y aquí la diferencia solamente son 3 puntos. Así que Creek tiene la oportunidad desde el área de tiro libre de acercar hasta 1 punto solamente al equipo de Guaynabo. Como estamos finalizando el tercer parcial, está saliendo Pardon por el equipo de Santurce. También salió Durán. Está entrando nuevamente Matías a juego. También está entrando Stockton por los cangrejeros. Plummer y Clemente también con el equipo de Santurce. El primero, consiguiendo el primero para Mitch Creek, que consigue su punto número 10 de la noche y tiene entonces al equipo de Guaynabo tirando de 15-12 del área libre. Buscando completar la jugada desde la línea del tiro libre, Mitch Creek. 2-13 restando de un tercer parcial que ha sido dominado por los cangrejeros. El segundo, y son los Mets, completó la jugada. Son 11 puntos para Creek. Ahora solamente 1 punto la diferencia en favor de Santurce, 6-8, 6-7. Sale Palermo, entra Caratini por los cangrejeros. Ventaja mínima 68-67 con 2:12. A la ofensiva la trae Stockton frente a la marca de Kairi Maura. Cruza a territorio de ataque con 2-6 por los cangrejeros. Busca la cortina. Se mueve detrás del tiro libre. Se queda con la defensa ahora de Kairi todavía, recibiendo Matías con buen amague, hace el intento de 3, ahí va eso para Ángel Matías, que lleva 22 puntos y este es su segundo triple de la noche. Kairi con el balón, 71-67, de 4 la ventaja para los cangrejeros, 1:43. Maura entregando a Soares, lo defiende Clemente. Branch en la pintura, Creek, que va a atacar, suelta contra el cristal, el canasto para Mitch Creek. Ya ha logrado las últimas anotaciones del equipo de Guaynabo, que se mantiene a 2 puntos de los cangrejeros, 7-1, 6-9. Stockton con 1:25 del tercer parcial, moviéndose con la defensa de Kairi Maura. Se entrega Matías. Matías buscaba en la pintura. Buenas manos de Soares. Se queda con ella Germain. Germain, buen pase a Kairi. Contra el cristal, consiguió el canasto. Y esa combinación de Mauras y Miranda, sin duda, le dan mucha, mucha velocidad a este equipo de Guaynabo, que acaba de empatar el partido a 71 puntos cuando resta 1:10
del tercer parcial. Pareció una jugada bien atropellada, reclamaba falta personal también en la jugada. Los Mets de Guaynabo, pero indican que de aquello nada, con el empate a 71 y con 1-10 restando del tercer parcial, los cangrejeros vienen al ataque. Este es el quinto empate del partido, que además de eso ha tenido 7 cambios de delantera, que son muchas, tomando en consideración que Guaynabo mantuvo el control básicamente los dos primeros parciales. Aquí va a sacar el equipo de Santurce, faltando 1-10. A ponerle en juego precisamente Caratini. Están pidiendo un poquito de calma del banco de Guaynabo, que reclamó de forma fuerte esa posible falta personal. Stockton frente a Maura. Cruza la ofensiva con 1:05 del tercer parcial. Busca la cortina de Matías, retrocede, sigue Stockton con su movimiento, busca la penetración y cuando va hacia el canasto en la jugada recibe falta personal. Y es de Mauras, que tiene 3 faltas personales. Lo estuvo guardeando casi cancha completa hasta que se le escapó. Entonces evitó el canasto fácil de Stockton y ahora lo envía al área de tiro libre para que lo consiga de ahí, del área libre. Es un buen tirador. Aquí estamos iguales a 71, faltando 57 segundos de tercer parcial. El primero para Stockton lo consiguió. Y Soares inmediatamente le indicó a Mauras, yo lo tenía, yo lo estaba esperando acá, pero esas son decisiones de fracciones de segundos. Stockton busca completar desde la línea del tiro libre, 57.1 para resumir en el tercer parcial. Completó la jugada. Vuelve a tomar el comando, 73-71 Santurce, cuando Maura la cruza con la marca precisamente de Stockton hacia la ofensiva. Sigue con su movimiento de balón ahora. Busca la penetración, se escapó contra el cristal por la zurda con la derecha. El canasto para Maura. Lo vieron jugar y empató el juego a 73, 35 segundos resta. Otro empate a la ofensiva Stockton con 34 segundos. Hay un diferencial de 17 entre la posesión y lo que resta del parcial. Stockton atacando con la zurda, se la contestó. 11 para Stockton, que coloca al frente nuevamente a Santurce, 7-5, 7-3. Buscando una última jugada, hay una diferencia de un segundo entre la posesión y lo que resta de este parcial. Guaynabo busca una última jugada. Crick con el balón bien distante. 8 segundos restando, a él lo defiende Matías, pide la cancha abierta, busca la cortina, ataca fuerte por el centro, entrega a Maura. Maura en una flotadora. Suelta, falla, rebote luchado. Se queda finalmente con ella ya entre Clemente y Onzi Branch. Así termina el tercer parcial. Es para los cangrejeros 75-73. El récord Guinness por romperme el corazón. De todas las veces que lo hiciste, dime, te resultó. Ya yo estoy preparado para el weekend. Cuando se trata de rentar un auto, siempre confío en los mejores. Sixth Rent a Car. Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio en el mercado. Aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de Six Rent a Car. Vive la emoción. Tú, baby, tú eres un Rubik's Cube. Te dedico todo a YouTube con la botella por el sunroof.
Vamos para el último parcial del partido entre los Cangrejeros de Santurce y los Mets de Guaynabo, que se está celebrando aquí en el Quijote Morales. Cerrado por demás este tercer parcial también, con una ligera ventaja los primeros seis minutos para el equipo de Santurce, pero viniendo de atrás y reponiéndose el equipo de Guaynabo para que finalizara por solamente dos puntos de diferencia, 75 por 73 en favor de los Cangrejeros, que acaban de ganar su primer parcial, porque el primero lo ganó Guaynabo 29-24, la mitad también la ganó Guaynabo 50-43, y es Santurce que termina al frente. Este tercero, 75 por 73, sigue la buena ofensiva de Soares con 30 puntos. También una gran demostración nuevamente por segunda noche consecutiva para Yermain Miranda con 10 puntos. Pero además de los 10 puntos, tiene 3 rebotes y además de eso, tiene 4 asistencias. El juvenil Miranda al saque, el equipo de Santurce. Vamos para el cuarto y último parcial. Stockton con el balón, la primera ofensiva corresponde a los Cangrejeros con la marca de Kyrie, lo deja en la cortina, entrega en el lateral derecho a Caratini, que tiene el espacio, hace el intento de tres desviado, buen rebote de Soares, que tiene pocos en el partido, entrega a Kyrie, viene tras el empate los Mets, restando 9 con 41 cuando cruza Mauras frente a la marca de Stockton. En la pintura recibe Soares, busca a Craig, que se escapa contra el cristal. El canasto para Miss Craig. Que lleva 15 puntos y logra el empate número 7 de este partido, Santurce-Guaynabo. Y vemos a Soares también con buena visión de cancha, buenos pases. Con el empate la tiene Stockton, que entrega a Plummer, que busca la línea. Plummer a media distancia. Bueno, y el canasto por encima del canasto. Ese balón retorna la posesión a los Mets. Otro gran partido para Guaynabo, 9 intercambios de delantera, 7 empates, estamos iguales a 75 cuando restan 9 con 5 de juego. Kairi cruza la ofensiva con la marca de Caratini, sigue con sus movimientos ahora paciente, buscando a quien pasar, encuentra a Mitch, a este lo defiende Pardon, 6 segundos para reaccionar, amaga de 3, busca la penetración, se fue hasta abajo con fuerza y en la jugada comete falta ofensiva. Así que le cantan falta ofensiva. Crick, que de esta manera comete apenas su primera falta del partido. La gestión fue de Caratini. Se colocó bien, según la precisión del oficial. Y de esta manera le coge la primera falta a Crick. La primera que se comete en este cuarto parcial. Estamos iguales a 75. Estará sacando Santurce en la línea de base del canasto de Guaynabo. Y Caratini es un especialista en ese tipo de jugada. Ubicarse, anticipar ruta. Y ahí consigue una falta en una buena gestión por parte de Mitch Craig. Stockton a la ofensiva. Sigue el empate a 75 con 8 con 46. Cruza la mitad de cancha con la defensa de Kyrie Maura. Busca la cortina. Busca en la pintura Pardon, que recibe. Suelta cortito. Cortito se queda. Gran gestión por Mitch. La bola sale fuera. Todavía pertenece a los Cangrejeros. Y sigue el equipo de Guaynabo poniéndole presión a los hombres grandes de la pintura del equipo de Santurce. Aquí estamos iguales a 75 al saque Stockton. Con 14 en el reloj de ataque se le entrega Alfonso Plummer. Buscaba en la pintura Stockton, le cierran bien, confronta problemas, defiende el balón, llega hasta Matías. Matías atacando incómodo, el canasto para Ángel Matías. De hoy la ha metido de todos los ángulos y con todos los niveles de dificultad. 24 para Matías, al frente Santurce por 2 puntos. Germain la trae a la ofensiva entregando a Soares, cortando otra vez Crick. Encuentra a Kyrie Maura solito en el intento de 13, quedó cortito. Buscando ese balón, ahora recibe entregando a Germain. Germain Miranda con el balón. Busca la penetración, cambio de mano, suelta, falla. El rebote se queda con ella, Caratini. Con el balón Stockton cruzando la mitad de cancha. Con 20 en el reloj ofensivo, 7 con 57 se detiene, suelta de 3. Ahí va eso para Stockton. Que lleva 14 puntos. Décimo triple del equipo de Santurce, que se despega de 5. La tiene Soares, se detiene también, buscando a quien pasar. Entrega a Mitch, la pierde con Caratini. Rompimiento Matías, pista abierta, levanta vuelo. Se acabó la jugada. Punto 25 y 26 para Matías. Ocurre aquí en el minuto 7:36 del cuarto parcial. Se ha despegado de 7 puntos el equipo de los Cangrejeros sobre los Mets. 82 por 75. Guaynabo pide tiempo. ¿Cómo llamadas tu call center?
Bueno, la ofensiva de Ángel Matías con 26 puntos ha contrarrestado en algo la ofensiva entonces de Timothy Soares, que lleva 30. Y ha sido Matías cuando la situación es complicada, cuando los segundos en el reloj de tiros se acaban, el que ha tomado el balón y ha logrado sus canastos, incluyendo dos canastos triples. Al momento se ha despegado levemente el equipo de los Cangrejeros, 82-75, cuando todavía queda mucho juego, 7-36. Aquí en el Quijote Morales, el equipo de Arecibo reacciona frente a Fajardo. Ahora la ventaja es de solamente 2 puntos para los cariduros, 85-83, cuando quedan 2 minutos allí en Fajardo. Jason Pecha a juego ahora, armando la ofensiva del equipo de Guaynabo con la defensa de Stockton. Encuentra en el lateral derecho a J. Crawford, que también entró a juego. Mitch Creek en el 1-1, entregando en el lateral izquierdo a Jermaine, que suelta de 3 y falla, rebote luchado, se queda con ella. Pardon a la ofensiva, Víctor Caratini entregando a Stockton, que si bien es cierto que empezó un poco lento, ha venido de menos a más la presencia de Stockton, organizando el ataque con asistencias, con canastos a distancia, buscando ahora en el lateral derecho a Caratini, que hace el intento solito de 3, ahí va eso y estaba pisando la línea, se convierte en 2 el canasto. Así que los primeros 2 puntos del partido para Caratini, que ha jugado muy bien defensivamente, despega 8-4-7-5 a Santurce. Y vienen de otra buena gestión en términos de asistencia por parte de Mitch. Ahora contra el cristal, el canasto para Mitch Creek, que lleva a 17 y coloca el marcador 8-4-7-7. Stockton frente a la marca de Jason Page, busca la cortina, ataca por el lateral izquierdo ahora, busca una segunda cortina a Matías, que lo defiende Mitch Creek. Este trata de penetrar, le cierran bien, buscando a quien pasar, encuentra a Pardon con 4 segundos y Pardon abriendo camino, comete falta ofensiva. Y para Pardon es la segunda falta personal, la primera que comete Santurce en el cuarto parcial, 8-4-7-7. 7 puntos la delantera en favor para los Cangrejeros, cuando Guaynabo tendrá posesión del balón. Y finalmente Arecibo logra empatar allá en Fajardo a 85 puntos el partido. Mientras tanto, el equipo de Carolina está derrotando por solamente 2 al equipo de Humacao, 74-72, cuando faltan 7 minutos del cuarto parcial. Jason Price frente a la marca de Caratini, cruza con 6-13 de acción, entrega a E.J. Crawford, atrás con Craig. Craig lo defiende Pardon, a las manos de Jason Page, le hace la cortina, recibe E.J. Crawford. Crawford en la línea de base, busca acercar con la defensa de Stockton, abriendo camino incómodo, suelta cortito, el canasto trabajado para E.J. Crawford. A lo macho contra todo el mundo, 7 puntos para Crawford, 79, Guaynabo 84, Santurce. Stockton cruza la mitad de cancha con 5-48 para resumir. Frente a la defensa de Jason Page, ataca otra vez de 3, ahí va eso para Stockton, que lleva 3 triples y calladamente 17 puntos. Y 8 asistencias, la tiene Creek, lo invitan a tirar, no decide. A Jermaine, a Soares, buscando en la pintura otra vez, atacando incomodísimo, canasto para E.J. Crawford también en la jugada y falta personal. Vamos a ver, aquí se la decretan finalmente, se la están pintando al número 30, la falta personal es de Stockton, la falta es la tercera para él, es la segunda que comete el equipo de Santurce en este cuarto parcial. Sale Plummer, entra Cliff Durán por el equipo de los Cangrejeros a cobrar la bonificación. Crawford desde el área de tiro libre, 9 puntos hasta el momento para él, de 16-13 Guaynabo del área libre. Concentración, busca completar la jugada y son los Mets, la completó. De 5 la diferencia, 87-82 para los Cangrejeros, que están en control del partido con la ofensiva de Stockton.
Este ahora lo defiende, Germain. Se mueve en la pintura con Pardon, que va al donqueo, falla, el rebote llega a las manos de Matías. Pardon otra vez recibe en la pintura, abriendo camino contra el cristal. Y en la jugada hay falta personal. Así que a la segunda la consiguió Pardon finalmente. La falta personal se la están pitando a Crawford. Para Crawford es su segunda falta personal. Pardon consigue su punto 10 y 11 y está en el área de tiro libre para la bonificación. Entró Cliff Durant, pero también entró Palermo ahora por los Cangrejeros. Busca completar la jugada, la completó. 90-82 de 8 la ventaja para los Cangrejeros con 5-6. Jason Page cruza hacia la ofensiva, entregando a Germain. Germain a Craig, bien retirado del canasto. A las manos de Germain le hace la cortina. Este con Soares decide atacar de 3, desviado. Se queda con el balón Palermo. A la ofensiva Stockton, que lentamente la trae el mismo. Con la marca de Germain. 8 de ventaja. Busca ampliar Santurce. 4-42. Stockton sigue con sus movimientos. Ahora con una flotadora contra el cristal. El canasto para Stockton. Se los quiere ganar solito. Sí, señor. Mitch Creek con el balón. Han despegado de 10. Ahora atacando contra el cristal. El canastazo para E.J. Crawford. La verdad que todos los de Crawford son bien complicados. Para todos, 11 puntos para él. Con el balón Cliff Durant. Lo defiende Germain, moviéndose hacia el lateral derecho, sigue con sus movimientos en retirada, atacando a media distancia, no pudo ser el rebote para Soares, entregando con Jason Page, este con Crick, que se levanta, suelta de 3 y falla el rebote de la lucha. Allá finalmente estaba pisando la línea Pardon, el balón retorna a manos de los Mets. Así que la tendrá el equipo de Guaynabo, que ahora pierde de 8, 92-84. Pero todavía falta mucho tiempo de juego. 4-2 están restando aquí en el Quijote Morales. El sábado, Dios mediante, Guaynabo volverá a la cancha como visitante frente a Bayamón, allá en el Rubén Rodríguez. Así que anótalo por ahí para que disfrute de lo que debe ser otro gran partido entre Bayamón y los Mets. A ponerla en juego tendrán 14 Jason Page en la línea de base, en el lado izquierdo del canasto de los Mets. Y están determinando falta en Miranda. La estaban agarrando ahí antes de recibir el balón. Y se la están marcando. Bueno, vamos a ver porque hizo varias señas ahí el oficial. Matías. A Clint Durant, por eso que hizo muchas señas, porque es el 89. A ponerle en juego, Jason Page entrega a Soares. 4 minutos exactamente restan de juego. Recibiendo Jason Page, saca atrás con Soares. Este con Page le hace la cortina. Page atacando por el centro en una flotadora. El canasto para Jason Page. Que lleva 6 puntos y coloca el marcador 9-2-8-6. Santurce faltando 3-45. Cruza a la ofensiva Stockton frente a la marca de Jason Page. Se mueve hacia el lateral derecho. Ahora lo defiende Germain. Sigue Stockton con sus movimientos. Ahora confronta sus dificultades restando 5 segundos. Frente a la marca de Germain, busca la cortina, pierde control del balón que sale fuera, restando un segundo en la posesión. Vamos a ver si en efecto todavía le pertenece al lado a los Cangrejeros. Buena gestión defensiva de Germain, que lo mira como si estuviera poseído. A ponerle en juego Matías. Hay que estar bien pendiente cerca del canasto ahora. Matías buscando a quien pasar, repetimos, con un segundo que le resta en la posesión, entregando a Cliff Durant. Gran gestión defensiva de Jason Page. La bola sale fuera y van a determinar. Me parece que van a revisar qué pasó con el reloj. Sí, porque no corrió, aunque hubo contacto, pero el árbitro ya confirma con la mesa y se va a quedar el segundo. Va a ponerle en juego nuevamente en el lateral derecho. No sabemos si en la línea de base, sí, en la esquina, en el lateral derecho. Va a poner en juego Matías frente a la defensa de Craig. Buscando a quién pasar. Finalmente a Stockton, que hace un intento desesperado. Por poco se queda con el rebote. Y Jay Crawford, que adelanta a Soares, este con Page, restando 3-19. Recibe Germain a Page, este busca la cortina, trata de atacar con fuerza. Se cierran bien buscando a quién pasar. Pase muy alto y duro para Soares, pero no pudo ser. La bola retorna a mano de los Cangrejeros. Error al pasar nuevamente para Page. Sí, señor. 3-10.
3 minutos 10 segundos le queda de vida al partido aquí en el Quijote Morales. 6 puntos la delantera para Santurce. 9-2-8-6 están al ataque. Stockton con el balón frente a la marca de Germain. Sigue con el movimiento. La tiene Durán, lo defiende. Jason Page, este busca atacar. Incomodísimo, suelta cortito el canasto para Cliff Durán. Que hasta el momento tiene 15 puntos y coloca el marcador 9-4-8-6 Santurce. Se empina la cuesta ahora, aunque restan 2 con 42, es de 8 la diferencia. Cuando la tiene Soares, necesitan ofensiva y rápido ahora Guaynabo. Jason Page atacando de 3. Ahí va eso para Jason Page. Este es el octavo triple del equipo de Guaynabo. El primero para Page. Cerrando la pizarra, 9-4-8-9. La tiene Stockton nuevamente. Frente a Jason Page, restando 2 con 18. Utilizando todo el tiempo posible. Stockton que ataca, bien atropellado en el intento, fallando el rebote, la defiende. Precisamente Crick, adelantado, la tiene Germain. Germain se va hasta abajo, fallando contra el cristal. El rebote para Matías. Se mantiene de 5 la ventaja de Santurce. 1.58 para resumir con el balón Stockton. Lo defiende Jason Page, entregando con Cliff Durán. Cliff frente a la marca de Jason. 9 en el reloj ofensivo de los cangrejeros. Busca la cortina de Pardon. Ahora atacando a media distancia. El canasto para Cliff Durán. Que no solamente logró agotar el reloj, sino que finalmente consigue los 2 puntos para Santurce. Jason Page otra vez. Entregando ahora a Soares, que confronta problemas. La bola sale fuera. Todavía pertenece al equipo de Guaynabo con 17 en el reloj de ataque. Y faltando 1 con 34. De partido, 7 puntos la delantera para los cangrejeros. Pone en juego, recibe Jay Crawford. Crawford en el lateral derecho con sus movimientos. Ahora atacando en giro incómodo, suelta, falla, pero recibe fuerte falta personal. Y debe ser de Stockton, porque fue el que dio la falta por la espalda. Vamos a ver si finalmente la confirmamos. Ahí está la oficial, efectivamente, del número 30. Stockton, la falta personal es la cuarta para él. Es la cuarta colectiva para Santurce. 2 ha cometido el equipo de los Mets. Está en bonificación. En lo que queda está en bonificación el equipo de los Mets. El primero fallando E.J. Crawford y no es momento. Restan solo 1 con 27. Bueno, ahí hay una alegación de Pibi, el dirigente del equipo de Santurce. Pero no entendimos cuál fue la alegación. El único reclamo posible es que a quien se la cantaran le afectara más que a otro. Pero la falta la hubo y estaban Stockton en la jugada y estaba también Pardon. Así que hay que ver. Me parece que los dos estaban en la jugada y los árbitros van a consultar. Probablemente irán a revisar de quién finalmente. Si es ese el reclamo, es el que nos parece al momento. Ahí está el árbitro Carrión hablando con los oficiales en la mesa, pero no podemos desde acá saber cuál es el alegato. Pero no hay duda de que E.J. Crawford iba hacia el canasto, que podría ser el otro reclamo. Así que vamos a ver mientras Aníbal Carrión es el que está hablando con los oficiales de mesa. 1-27-7 de ventaja para los cangrejeros. Bueno, la van a revisar. La indicación del árbitro Carrión es que la van a revisar. Mientras tanto, podemos decirle que el equipo de Fajardo está ganando ahora por solamente un punto, luego de tener ventaja hasta de 16 puntos. Es por un punto que Fajardo está derrotando ahora a los Capitanes de Recibo. 93 por 92 allá en Fajardo, cuando solamente quedan 34 segundos de acción. Por su parte, el equipo de Carolina está derrotando a los Grises de Humacao 86 por 78, faltando 3 minutos de juego. Mientras tanto, ya el equipo de Manatí dio la primera sorpresa de la noche al derrotar por 11 puntos al equipo de los Indios de Mayagüez. Manatí los derrota 90 por 79. De esta manera se mantiene un poco más cerca del grupo el equipo de los Osos, que se había alejado 3 juegos y medio de la clasificatoria, cuarta posición en la sección A. Así que derrota al equipo de Mayagüez esta noche. 3 grandes partidos aquí en Guaynabo. 96-89, solamente 7 puntos
la diferencia, pero en favor del equipo de los Cangrejeros. Que finalmente son dos intentos desde la línea del tiro libre para E.J. Crawford. Con 1.27 para resumir, me parecía que Clemente iba a entrar al juego. Se mantienen los dos intentos por parte de E.J. Crawford. Pardon en cancha con Matías, con Durán, con Stockton y también Palermo, los cinco en cancha por los Cangrejeros. Soares con Mitch Creek. El primero lo consiguió. Hasta el momento de 18-14 el equipo de Guaynabo desde el área de tiro libre. Jervain Miranda y Jason Page son los que completan al equipo de Guaynabo que está en cancha. Pierden de 6, buscando completar la jugada. El segundo completando la jugada y son los Mets. 96 para Santurce, 91 para Guaynabo. Y 13 para Crawford. 1.23 la tiene Cliff Durant frente a la marca de Jason Page. Buscando a quien pasar. Finalmente, ahora están determinando que hay una falta personal y es de Guaynabo. Se la están pitando a Jason Page, la falta personal es la tercera para él. Es la tercera para los Mets. Cuando queda uno con 15, el reloj de 14 tendrá el equipo de los Cangrejeros, que se mantiene con ventaja de 5 puntos, 96 por 91. Stockton la pone en juego casi en el centro del tabloncillo, en el lado derecho, con 14 en el reloj de atacar. Importante posesión ahora para Santurce. Importante gestión defensiva de los Mets. Recibiendo Durán atrás con Stockton. Stockton con 10 segundos en la ofensiva con la marca de Jermaine. Busca la cortina de Pardon, ataca ahora por el centro, se fue hasta abajo y recibe en la jugada. Fuerte falta personal de E.J. Crawford. Así que para Crawford será la cuarta falta personal si finalmente es de él. 1-4 está restando aquí, 1-4. Efectivamente es de Crawford la falta personal. 1-4 resta para resumir aquí en Guaynabo. Stockton en el área de tiro libre. Sigue siendo de 5 la delantera para el equipo de Santurce, que tendrá dos intentos desde el área libre. Y no hay duda de que en la segunda mitad Stockton asumió control de este partido y es lo que ha estado pasando al momento. Y ahora tiene dos importantes intentos para despegar. 1:04 para resumir. Stockton en el primer intento lo consiguió y ha estado perfecto. Lleva un total de 12 puntos en esta segunda mitad, pero también una buena cantidad de asistencia. También buenas gestiones defensivas para Stockton. Confrontación para el segundo intento. Concentración completando la jugada. 98-91, de 7 la ventaja. Jason Precia cruza hacia la ofensiva por Guaynabo, entregando a Soares. Este a Jermaine, la tiene Page. Tiene que atacar Guaynabo rápido. Ataca de 3. Ahí va eso para Jason Page, que lleva 12 puntos. Logra su segundo triple, el noveno para Guaynabo. Se acercan de 4 con un total de 51 segundos. Se atrae ahora Cliff Durant frente a la marca de Jermaine Miranda. Cliff con sus movimientos ahora bien retirado, utilizando el reloj. Santurce entrega a Pardon. Pardon confronta problemas y están marcando que corrió con el balón. La bola retorna con 37.4 a manos de Guaynabo. No pudo encontrar a nadie a quien pasarle el balón finalmente. Pardon y dio dos pasitos de más. La pierde Santurce vía Tenor. Jason Page la trae con un total de 34, busca la penetración, le cierran bien, entrega a Soares. Soares amagando, ataca buscando en la pintura. Jermaine confronta problemas, la pierde el balón. Retorna a manos de los Cangrejeros con 27.8 segundos de juego. Ahí tuvo una oportunidad real Guaynabo de colocarse a 2 puntos o a 1 del equipo de Santurce, que tiene ahora posesión. Cliff Durant entregando a Stockton. Stockton atrás con Cliff Durant. Pase que llega a las manos de Matías utilizando todo el reloj. Se queda con ella Pardon. Tiene que cometer falta Guaynabo y la comete ahora. Un poquito tarde, con 15.2 de juego, la comete finalmente la falta personal. Es de Soares la falta personal. Para Soares la cuarta falta. Quedando 15 segundos de juego aquí, están enviando a Durán al área de tiro libre. Cliff Durán con el balón, concentración para importantes intentos, buscando darle un puntillazo a este juego. El punto 99 lo consigue en la línea. De 17-15 Santurce hasta el momento del área libre. 5 de ventaja para el equipo de Santurce. Concentración, busca completar Cliff Durán.
El segundo intento, fallando en el rebote, Soa. Cancha, busca atacar, ahora se detiene, hace el intento de tres, ahí va esto para Jason Page. Retando 6 segundos de juego, tiene que cometer falta personal rápidamente. Y lo hacen retando 4.9, llevan otra vez a la línea a Cliff Durant. Así que estará Durant en el área libre mientras Crawford comete su cuarta falta personal. Y otra vez Guaynabo hasta los minutos finales ahí en juego. Aquí la diferencia solamente son 2 puntos. Pero estará Durant en el área libre. Santurce al menos quiere conseguir uno para asegurar lo que pudiera ser un empate con un triple. El primero se quedó cortito, hay juego todavía. De ventaja de 2 ahora Cliff Durant desde la línea, 4.9. Restan de este partido. Cliff Durant con una segunda oportunidad desde la línea del tiro libre. Concentración el segundo. Falló también el rebote para Mitch Creek. La trae adelantado con E.J. Crawford. E.J. Crawford a Jermaine Miranda, que hace el intento de tres. ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! Amigos deportistas, en el Mario Quijote Morales ha caído el telón de forma dramática. De forma dramática consiguen la victoria los Mets de Guaynabo con marcador final 100-99. Bueno, si de alguna manera usted quiere salir de una racha de 7 derrotas, con un canasto en el último segundo, pero un canasto triple, que no solamente es una gran hazaña con el reloj en contra, sino que le da ventaja y victoria. Ventaja y victoria al equipo de Guaynabo frente al equipo de Santurce. 100-99, qué clase de canasto. Qué clase de canasto. Este de Jermaine, que nuevamente es una figura importante y hoy el héroe de este partido para Jermaine. Es su cuarto triple del partido, su punto número 13. Y sin duda un héroe nuevo aquí, un héroe nuevo para el equipo de Guaynabo. Va a tener mucha, mucha oportunidad de juego este Jermaine, que ha demostrado que tiene un gran talento. Bueno, vamos a aprovechar que precisamente en este momento tenemos con nosotros a Jermaine Miranda, que simple y sencillamente tiene otro gran partido. Un canasto casi increíble, una reacción que le hacía falta al equipo de Guaynabo. Jermaine, mientras estás tomando aire todavía, háblanos un poquito del significado de esta victoria para el equipo de Guaynabo y una segunda sólida actuación para ti. Bueno, primero que nada, ¿verdad? Yo quiero darle las gracias a Dios, al staff, al coach por darme la confianza, ¿verdad? Ya que casi nadie había confiado en mí, me dieron la confianza y yo estoy haciendo el trabajo que el equipo necesita. La oportunidad que te está dando el dirigente, falta personal en el equipo, pero tú has venido no solamente a defender, trabajas los rebotes con los hombres grandes y tienes toda la confianza del mundo de atacar el canasto. No, yo creo que, ¿verdad? Eso es lo que yo he hecho toda mi vida, ¿verdad? Jugar baloncesto, tuve una alta y baja, pero ya estoy de vuelta aquí y voy a seguir dando lo mejor de mí cada vez que venga a la cancha. Ganar de esta forma es mejor que ganar un juego abierto. Me siento increíble. Así que la exhortación a los fanáticos, que no se quiten, que el equipo viene duro. Que sigan viniendo y sigan apoyando, lo que vamos a dar lo mejor de nosotros. Bueno, muchas gracias, Jermaine Miranda. Éxito, mucha salud para ti. Y nos esperamos nuevamente ver en la cancha. Mientras tenemos con nosotros a Timothy Soares, an outstanding performance. Tell me something about the first time you wear the Mets uniform. Oh, man, it's an honor to be here again, playing in Puerto Rico. You know, I'm just happy to be back. Spend some time with the family. With my inspiration, my sister, she just got drafted, and she's so inspiring to me. So I had to make sure I came back and gave it my all today. So. At the beginning of the game, it was looking easy for you. Everything was getting in. Tell me something about that. Man, it's just, you know, when you got nothing to lose, you feel loose. I felt ready to go. And thank you for the opportunity to play. Something that we have to appreciate about your game is you can pass the ball too. Not only the threes, yeah. But you do. You're making some of the shots being changed for the defense that you're bringing. I'm a pass-first guy, actually. I want to get my teammates involved. I want to make sure everybody is feeling good. My job, my shot helps create more space and making sure that everybody has enough room to play and have fun. So that's what we're doing tonight. We're having fun.
All I can tell you is stay healthy. Thank you. Good to see you. Good to see you playing. Puerto Rico. Bueno, ese era Suárez, Timothy Suárez, que hoy debutando con el equipo de Guaynabo también fue el cañón grande en la ofensiva, la presencia en la pintura importante, cambió muchos tiros y definitivamente una gran victoria para el equipo de los Mets de Guaynabo, que en esta ocasión detienen una racha negativa, consiguen la victoria. Los invitamos a que este próximo sábado sigan la actuación de los Mets de Guaynabo, cuando en esa ocasión estaremos directamente desde Bayamón. Será hasta entonces, tengan todos, a nombre del compañero Chucky Miranda, el compañero Carlos Valero Viruel, comentarios, estadísticas y numeritos, y este que les habla en el relato, Jaime Rullán Meléndez. Recuerden, los esperamos siempre en las canchas y recuerden también que son los Mets. Hace rato no.